Hola, buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Capítulo número 69. Los Jacks siempre llaman dos veces. Hoy, bueno, con Juan Carlos Aníbal habituales y un invitado especial, Jacobo León. ¿Qué tal todos, chicos? Hola, ¿qué Buenas, tal? chicos. Buenas, chicos, ¿qué tal? Un placer, sobre todo antes que nada, por esta invitación. Y nada, eso, vamos a darle caña a esto, a ver qué tal. Bueno, primero presentar a Jacobo, ¿no? Voy a leer Sí. tu lo que tienes en Twitter, tu perfil de Twitter: periodismo, Vale. básquet, Utah Jazz, música, literatura. Actualmente en Skyhook Skyhook. Magazine, Skyhook Magazine, NBA Manias, Massive Ball, y dirige El Cartero Jazz. O sea que, como podéis ver, es un gran aficionado al baloncesto y más concretamente de Utah Jazz. Y no sé si me dejan mis compañeros empezar con la pregunta de cómo te aficionas a Utah Jazz. ¿Cómo es ese primer contacto con la franquicia? Yo creo que al final toda mi generación, ¿no? De una forma u otra, pues nos enganchó al baloncesto, a la NBA principalmente, Michael Jordan, ¿no? En mi caso creo que Michael Jordan fue un poquito, ¿no? Como tantos otros equipos, el villano, ¿no? De esas dos finales a finales de los 90. Entonces, bueno, a mí todavía me pillaba muy, muy pequeño. Yo diría que como muchos otros, pues me empecé a enganchar al baloncesto, a la NBA, a esa gente, ¿no? Que daba unos saltos impresionantes por Space Jam, ¿no? Después hay un poco, ¿no? Vas viendo el tema, mezclas Looney Tunes con baloncesto, las finales de Jordan, enganchas con Kobe. A mí también me gustaba mucho Jason Kidd, pero así entre que, bueno, el tema de Canal Plus, que empieza a emitir algún que otro partido, empieza a abrirse un poquito la NBA al mundo digital, ves cositas de John Stockton, de Malone, la temporada que estuvo Raúl López. Y me empezó a llamar la atención ya no apostar siempre, ¿no?, por el caballo ganador, de irte con los Bulls ganadores, de irte con los Lakers ganadores, sino que, bueno, siempre me ha gustado esos equipos que están un poquito en la sombra. De hecho, admito que los primeros años que yo seguía NBA, tanto me gustaba tanto Utah como San Antonio, un poquito por esa filosofía, ¿no? San Antonio empezó a ganar, ya me dejó de interesar un poquito. Y yo creo que ya me enganché definitivamente con la época de Deron Williams, de Boozer, de Paul Millsap, es decir, de esos jazz férreos en el Energy solito en arena, de ese equipo que era muy rocoso principalmente en casa, y poquito a poco fui siguiendo así la actualidad de los jazz. También es verdad que no encajo a lo mejor con el estereotipo de aficionado muy, muy fanático, ¿no? A un equipo, de defender la muerte y tal. Me gusta ver muchos equipos. A día de hoy, en esta temporada que ahora profundizaremos, estoy disfrutando incluso con otros equipos más que con los Jazz. Pues fue un poquito eso, una narrativa que empezó con la reminiscencia de Jock Stockton, después con Deron Williams, con Gordon Hayward principalmente, que es un jugador que a mí me gusta mucho, aunque en Utah no tengan buen recuerdo de él. Y un poquito ese recorrido, ¿no? No es como otro, a lo mejor, como otra gente que tuvo un momento que le impactó y a partir de ahí se hizo fan de un equipo, sino lo mío fue un poquito más de perspectiva, ¿no? De proyección de esa franquicia que es fiel a unos principios, que le gusta la apuesta a largo plazo por entrenadores, jugadores, y así un poquito hasta la actualidad. Bueno, y de todas maneras también tienes que lo hemos comentado antes, el podcast, ¿no? Que es El Cartero de los Jazz, que con ese quieres difundir tu palabra, ¿no? Respecto a Utah, ¿no? Por así decirlo. Sí, la verdad es que fue bueno, un proyecto que todavía está dando sus primeros pasos, ya que no le he podido dar toda la continuidad que me gustaría entre trabajo y demás. Pero sí, es una forma de expresión distinta, ¿no? Yo soy mucho rata de biblioteca, ¿no? De escribir y demás, y el tema de tener un podcast, de explicar las cosas de otra forma, de hacer hilos y demás, también de eso, ¿no? De cositas, de detalles históricos, de datos, de estadísticas, pues intentar un poquito enfocarlo también, sí, por el tema de los Jazz, del equipo al que sigo, y que, bueno, que si no lo hacemos nosotros, ¿quién es de los Jazz hoy en día, no? Pues nuestro colaborador o, bueno, compañero Efren, que es de los Jazz y de los Spurs también. Franquicias Hello. de... Sí, son dos franquicias muy similares en ese aspecto de mercados pequeños, de poco movimiento a la agencia libre, de intentar aprovechar mucho los proyectos, el draft, el entrenador, porque ya sabemos que aunque te salga una estrella, San Antonio y Salt Lake City no son dos ciudades que despierten mucho interés, la verdad. Bueno, en los jugadores no, desde luego, pero bueno,
Son dos franquicias clásicas y yo qué sé. Sí. A mí me caen bien. Yo creo que para nostálgicos a lo mejor. Sí. No son franquicias como, por ejemplo, unos Lakers que te enganchas por X jugador, o Miami o Chicago, sino franquicias que quizás más familiares, que son más por una identidad que por jugadores. Bueno, los que tenemos más años nos gustaba Malone y Jock Stockton, Ormazec, Mariton, toda esta generación que fue muy buen equipo. Bueno, y de los Jazz actuales, bueno, yo les pongo como una línea de. Empezaron cuando dieron la baja a Ricky y llegó Mike Conley, ¿no? ¿Cómo viste ese trade en su día? A nivel, un poco tirando, ¿no? Para la tierra, me molestó un poco por el aspecto de que al final Ricky había cuajado una buena temporada con Utah. Por fin los Jazz habían conseguido ese base organizador que tanto necesitan, porque en el lustro anterior, desde que se fue Jerry Sloan, Deron Williams y demás, había sido un trasvase de bases increíble, que quizás lo mejor que llegaron a tener los Jazz habrá sido Trey Burke y Dante Exum, y ninguno de los dos salió bien. Y bueno, y con Rick al final se había conseguido un base que podía aportar criterio al equipo, que había conectado muy bien con Donovan Mitchell, que con Gobert, que había cuajado también bastante bien en la afición, ¿no? Y al final, bueno, el tema un poquito del sacrificio, ¿no? Se trajo después a Conley. Yo con Conley siempre he estado un poquito la duda del aspecto físico, pero yo creo que los Jazz ganaron con el trade. A años vista, pues quizás es complicado que hubiera pasado si hubiera seguido con Ricky, sobre todo por el tema salarial, pero bueno, al final son decisiones que toma la organización y poco podemos hacer. A mí en el momento, eso te digo, que me hubiera gustado ver un poquito más de Ricky en Utah. Yo también. Y la verdad es que creo que se equivocaron, fíjate, lo digo. Bueno, Aníbal. Bueno, esta es más una pregunta más actual, que es cómo estás viendo lo que va de temporada de los Utah Jazz. Aunque cualquiera que te siga en Twitter sabe más o menos por dónde va a ir. A ver, si nos fiamos únicamente de la estadística, ¿no? Bueno, de la clasificación, pues bueno, al final estamos cuartos los Jazz están cuartos del oeste. Yo creo que tampoco hay que hacer saltar las alarmas de forma dramática ni sobre reaccionar por estos últimos partidos, que al final ha habido muchos factores, sobre todo por el tema de los protocolos COVID. Lo cierto es que al final los Jazz están en un punto de inflexión a nivel del proyecto, es decir, tienen que decidir si quieren mantenerse allí siendo un equipo top 4 o 5 del oeste durante el siguiente lustro, que es lo que dura los contratos de Gobert y Mitchell, o si ahora con Danny Ainge quieren protagonizar algún traspaso sonado sacrificando alguna pieza importante y lanzarse de lleno al anillo. Yo creo que los Jazz ahora mismo están en ese punto de qué quieren hacer. Del proyecto está envejeciendo, no hay relevo en el banquillo, no hay jóvenes que puedan tomar el testigo, y se ha visto que hay equipos muy buenos, tanto en el oeste como en el este, que simplemente con Rudy Gobert, Donovan Mitchell, y lo que hay no es suficiente, creo yo, para terminar de dar ese pasito para asentarte como un contender real. Yo creo que el proyecto de los Jazz, eso, es sólido para mantenerse en la zona alta del oeste, pero le falta algo para, ya sea refuerzo o un cambio en el banquillo, para terminar de dar ese salto de calidad. Porque ahora mismo, por ejemplo, viendo partidos de Phoenix y de Golden State Warriors, por poner dos ejemplos, que están uno o dos peldaños por encima. Bueno, Bueno. te voy a preguntar, Jacobo, ya que has nombrado a Danny Ainge, que aquí la tenemos siempre en mente en este programa. ¿Qué te pareció su llegada a Utah? ¿Te Bueno, convenció? eso, ¿y qué rol tiene o piensas que tiene? En principio, el rol, por lo que se comentaba, es que iba a trabajar codo con codo con Justin Zanuck. También es verdad que el cargo con el que le presentó Woj y los medios locales de Salt Lake City es que incluso va a estar por encima en la toma de decisiones que Justin Zanuck. Así que yo creo que si se cumple el primer Danny Ainge que vimos en Boston, ¿no? El segundo lustro de la primera década del siglo, pues yo creo que va a ser un poquito agresivo. Yo de Danny Ainge, pues, a ver, yo confío en que si va a protagonizar cambios importantes en la plantilla, pues quizás sea el hombre indicado para dar
un golpe de efecto a la franquicia. Cierto es que viendo el inmovilismo que ha caracterizado siempre a los Jazz, pues cualquier cosa que haga va a ser más que lo que se esperaba. Yo creo que si el camino que han decidido tomar los Jazz es el de arriesgar, yo creo que Danny Ainge es un buen pilar sobre el que intentar eso, lo que decía antes, o algún par de movimientos que consigan elevarlos ya un poquito más arriba. Hombre, Dani en Boston demostró que no le tiembla la mano tampoco. No tuvo suerte en los últimos movimientos. Yo creo que le faltó quizás algún movimiento más para terminar de rodear mejor a Tatum y a Jaylen, pero también es la verdad que lo que hizo no le fue bien. No fue bien lo de Hayward, no fue bien lo de Irving. Es que lo de Hayward fue muy mala suerte, ¿eh? Llegar y que se te lesionen, nada más empezar. Aparte, la lesión bastante grave, no tuvo suerte ni los Celtics en esos años, ni el propio Danny Ainge con las decisiones. Aún así, creo que sí es verdad que a lo mejor tuvo que haber arriesgado un pelín más. Bueno, has comentado Snyder, ¿qué te parece? Snyder. Ese entrenador que yo creo que en regular season te asegura un número de victorias importante, al final es un entrenador que ya lleva 7, 8, 9 años en el equipo y ya se nota ese recorrido, esos automatismos desde lo que quería construir. Lo malo es que está pecando y sigue cayendo en los mismos errores en términos de rotación, de no dar oportunidades a los jóvenes, ¿no? Para foguearlos, le falta plan B, ya se vio en playoff el año pasado con el small ball de los Clippers, pero al final es una especie de equilibrio también entre los jugadores que tiene y el partido que le sacas. Yo creo que si los Jazz no cumplen los objetivos esta temporada, también así lo creo. Yo creo que el primer damnificado puede ser él, porque hay cositas que se le ha visto que tampoco ha sabido exprimir un equipo que vale, que tiene carencias, pero yo creo que él no ha sabido dar un pasito más adelante. Por ejemplo, desde que Rudy Gay volvió de la lesión, que no había podido debutar, Eric Pascal casi desapareció por completo de la rotación. En estos últimos 4 partidos lo ha tenido que volver a poner por exigencias del guión, y Eric Pascal ha jugado bastante bien, te aporta cositas en ataque, en rebote, y no sé, yo creo que no encaja a lo mejor del todo con Snyder, con lo que se está intentando construir desde las oficinas, y eso, que no me extrañaría que pueda ser. Yo desde fuera, como un simple aficionado en NBA, me da que ha llegado a su tope ya. Y yo sí, yo le movería, pero sí, bueno. Sí, quizás es un poquito como lo que se vio con Dwight Casey en Toronto, ¿no? Que al final era un equipo que en regular season que estaba arriba y que el año que lo despidieron creo que había sido elegido entrenador del año, ¿no? A mí me parece que a lo mejor los Jazz están en ese punto. Ya no solo por el entrenador, sino eso, que el proyecto está ya al límite por edad y por resultados, y es hacer algo ahora o correr el riesgo de eso, de que ya no solo que Golden State Warriors y Phoenix Suns estén por encima, sino que te adelanten Mavericks, que te adelanten Memphis, que su proyecto está avanzando muy, muy rápido, Mavericks, Nuggets y Clipper cuando recuperan las estrellas. Es decir, que está en una tesitura complicada. Has mencionado a Gobert antes. Yo te quería hacer una doble pregunta. Gobert, con todo el tema COVID, ese que lo empieza, luego hay una mala relación con Donovan Mitchell. ¿Finalmente eso se arregla o se pone un parche? En principio, por lo que se habló en los medios locales, se arregló en la burbuja. Hubo como una especie, ¿no?, la típica charla de banquillo, ¿no?, que se habla de remar todos juntos hacia un mismo rumbo. Y en principio, por lo que ha trascendido, la verdad es que tampoco en esa parte es una franquicia quizás un poquito hermética. Por lo que se habla, ya no hay problemas de ningún tipo entre ambos. Quién sabe si después, a lo mejor a nivel interno, pues sigue habiendo alguna rencilla, que siempre las morsales adelante, ¿no? Que en esas declaraciones que ha habido de forma reciente de si jugamos así no vamos a, como dijo Donovan Mitchell, si jugamos así, dijo literalmente, como, o sea, como está la mierda que estamos haciendo, no vamos a conseguir nada. O declaraciones por otro lado de Gobert, de si seguimos jugando así, estaremos cometiendo errores hasta que yo cumpla 40 años. Quizás a lo mejor también la imagen que se está viendo hoy en día ya a lo mejor es de un vestuario un poco cansado, no lo sé. Yo diría que, por lo que he visto, entre ellos sí que se resolvió la situación, y además ambos son el futuro
de la franquicia, así que más le vale a tanto a Sanic como a Ainge como a Ryan Smith que las dos estrellas se lleven bien, sino sí que se termina de desintegrar. La segunda parte iba por ahí. Hace poco salió el rumor este, Gobert acaba de renovar, o sea, Gobert no vais a tener problema por retenerlo, pero salió hace poco que Mitchell iba, o sea, quería irse a un mercado más grande. Bueno, sí, es, creo que salió de ESPN, ¿no? La información. Sí, no me equivoco, yo creo que a lo mejor es una bomba de humo, pero tampoco tan descabellado. Quiero decir, ya cuando cayeron eliminados los Clippers, ante los Clippers el año pasado, Donovan Mitchell afirmó, con el tema del calentón, de la eliminación y demás, que él no juega para caer eliminado cada año en segunda ronda, en primera ronda y tal. Así que yo me presupongo que a lo mejor este año, si vuelves a caer en segunda ronda, Mitchell se puede mosquear y demás, pero creo que todavía hay un colchón. Si bien es cierto que a lo mejor en uno o dos años no se ve ese salto cualitativo del equipo, quizás Donovan Mitchell sí que te pide el traspaso, pero yo diría que a día de hoy, si hay algún cambio en la plantilla, no creo que se toque ni Gobert ni Mitchell, sino eso, a lo mejor el contrato de Bogdanovic, Ingles, que es Spearing, Jordan Clarkson, pero no creo que sí, ahora mismo no, pero no. De cara al mercado de off-season. Sí, yo diría que si no es este verano, al siguiente puede ser que Donovan Mitchell, si las cosas no mejoran, pida el traspaso. También te digo que a lo mejor si nos están viendo algún aficionado de los Jazz, yo creo que, y lo llevo pensando un tiempo, que es mucho más fácil de reemplazar, bueno, mucho más fácil, entre comillas, en los actuales Jazz, mucho más fácil a Donovan Mitchell que a Rudy Gobert. Sí. Sí, por lo que se ha visto en estos partidos y por impacto al final, alguien que, aunque sea un superclase, porque Donovan Mitchell tiene un talento increíble, yo creo que alguien que te anote y que te sea un segundo generador, encuentras muchos más perfiles similares o parecidos en la liga que un Rudy Gobert, que a nivel defensivo es que se está viendo cómo cambia por completo el equipo con o sin él. Pero sí es verdad que yo creo que por actitud y demás, aunque él se ha mostrado comprometido con el equipo, que no me extrañaría que llegado a un punto sí que pudiera pedir el traspaso. Bueno, ¿y qué te pareció la renovación de Weir en su momento? 200 millones por 5 temporadas. Esa es la... Yo me acuerdo que fue publicar esa noticia en NBA Maniacs y uf, no sé si pasaron de los 200 comentarios que a lo mejor que hubo, 150 era crítica. Visto en perspectiva, cierto es que a día de hoy, y aunque Rudy Gobert te promedie un 20-10, un 25-10, yo creo que es un contrato inflado, claramente por... A ver, si renovó sobre 40 millones mínimos anuales, yo creo que tienen que ser contratos hoy en día los super máximos, los máximos, para jugadores como Anteto, como Jokic, como Doncic, como Curry. Lo malo de Gobert es eso, que en ataque está un poco limitado y en ciertos esquemas defensivos. Así que eso, yo creo que sí que es verdad que es un contrato sobredimensionado, que te pone un poquito en entredicho la flexibilidad salarial del equipo, pero es eso, en un mercado pequeño como Salt Lake City y viendo la relevancia que tiene Rudy Gobert dentro, es un precio que tenías que pagar, sin más. Ese es el mayor problema, que es el precio que tenías que pagar para retenerle y lo que aporta Rudy Gobert a lo mejor no está a ese nivel, pero defensivamente se muestra que es un ancla en el equipo. Se nota mucho cuando falta. Y si te libras de Gobert es que prácticamente ya no es solo que pierdas a Gobert, es que tienes que cambiar el sistema de arriba abajo. Ya se ha visto en estos 4 partidos que el equipo es que en defensa está completamente perdido sin él. Cambias por completo todo el tema defensivo, el juego con bloqueo directo, es que yo creo que prescindir a día de hoy de Gobert es dar por hecho que vas a reconstruir casi, pero casi por completo, o por lo menos cambiar de entrenador y de sistema por completo. Es decir, que era muy delicado lo que afrontaron los Jazz con la renovación de Gobert, más allá de las cifras. Sí. Ahí era problema grave. Hassan Whiteside no lo está haciendo bien. Los minutos de descanso sí. Y tal. La verdad, ha mejorado bastante respecto a Favors. Para mí ha sido una mejora muy grande, aparte por un salario creo que está por el mínimo, si no me equivoco. Al final es eso, un parche temporal, es por una temporada. No creo, o no sé si Whiteside estará dispuesto a renovar el año que viene por lo mismo. Y es eso, los ya están tirando de alargar el quinteto inicial máximo posible y la segunda unidad yo diría que son casi
no sé si denominarlo parches, pero sí que son jugadores con los que yo creo que el equipo no cuenta a largo plazo. Whiteside es alguien para mejorar a Favors, Jordan Clarkson y John Ingles, bueno, Clarkson sí, Ingles ya tiene una edad ya, después Milloni fue traspasado, Rudy Gay es también otro jugador ya veterano, no lo sé, ¿no? A nivel de confección de plantilla está un poquito en la cuerda floja, pero Whiteside sí, para mí, sobre todo ofensivamente, es mucho mejor que lo que tenía Utah el año pasado. Bueno, un seguidor, Booper, nos dice, Robert es intimidador, no un buen defensor. Robert, sí, es que se le ha ido la R por aquí. Sí. Y dice también Booper que para mí no merece el máximo. En cifras brutas, no. Por lo que decía antes de mercado y por el impacto que tienen los Jazz, era obligatorio. Pero sí es verdad que yo sigo pensando, ya sea Gobert u otro, que esos super máximos son para esos superestrellas de la liga, diferenciales en ambos lados de la cancha, y es verdad que Rudy Gobert pues no lo es, pero eso tenías que dárselo. Sí, no, yo creo que aquí ya lo hemos comentado más de una vez y más de dos, que el problema que tienen los mercados pequeños es que tienes que sobrepagar a tus estrellas, porque realmente en un mercado de agentes libres no eres capaz de atraer a esos agentes libres que te puede dar el salto de calidad, realmente. Quizás habría que buscar, yo creo que también con Gobert es un poquito injusto, ¿no? Se le busca los defectos, se sobredimensionan los defectos por encima de las virtudes que tiene. Y al final el problema con Gobert, que no es un problema, hay que buscarlo en otros lugares de la plantilla. Es decir, a ver, la tendencia del equipo es en el uno contra uno, quizás no ser tan agresivo, porque sabes que si se te van en el uno contra uno tras bloqueo directo, va a estar Rudy Gobert de un poquito de muro de contención hasta que el jugador recupere la marca. Yo creo que hay pocos jugadores de la liga que pueden, digamos, presumir de un impacto y un poder de intimidación tan grande a nivel colectivo. Cierto es que quizás en el uno contra uno hay jugadores como Ben Simmons, si es que regresa, a qué nivel, y Draymond Green, que quizás sí que, hombre, abarcan y son más versátiles. Pero yo creo que como impacto global, para mí Rudy Gobert sí merece el distintivo de buen defensor y los premios que ha ganado. Yo es que siempre digo que debería haber dos premios. Uno para tipo intimidador, pívot grande que cierra el aro y tal. Y luego otro, el defensor más versátil exterior. Como has dicho, Ben Simmons, Cyborg, bueno. Green. Bueno. ¿Has visto? Pascal y ¿quién era el otro? Rudy Gay. Pues poco, la verdad es que poco, porque es lo que decía antes Quinn Snyder, desde que Rudy Gay regresó de la lesión, que no había podido empezar por el tema de la operación, se cayó casi de la rotación hasta los últimos partidos. Jared Butler, el rookie, que apuntaba a robo del draft, porque con el tema de los problemas cardíacos y demás, cayó hasta el pick 40, estaba proyectado al principio de la temporada como lottery pick, al final eso, no pudo participar en el draft combine, no pudo hacer pruebas y demás, pero no están jugando, es decir, es difícil sacar valoraciones reales, por ejemplo, de Jared Butler, porque ha jugado muy, muy poco. A mí Eric Pascal me gusta, en ataques tiene algo que quizás que no tiene ningún otro jugador de la plantilla, que es poder atacar la pintura, no por técnica, por velocidad, sino por fuerza, carga muy bien el rebote, y a mí es una pieza que yo creo que se le puede sacar mucho más partido de lo que le está sacando Quinn Snyder. Rudy Gay, cumplidor como siempre, ahora con el paso del tiempo ya no es el anotador compulsivo como antes, pero está quizás en un perfil más de 3&D, peligroso desde el triple, tiene envergadura para tirar por encima de su par. Es que al final la plantilla que tiene los días respecto al curso pasado es mejor, y para mostrar mayor nivel de lo que ha mostrado en estas últimas semanas, aún así teniendo carencias que no se han corregido. Hombre, es que las carencias, hombre, es que el rendimiento que ha dado ahora, lo que hemos hablado al principio del programa, ¿no? Que se ha visto afectado por el COVID, ¿no? Por la baja del COVID, porque por ejemplo Rudy Gobert creo que no ha jugado los 3-4 últimos partidos, Whiteside solo ha jugado uno, Rudy Gay tampoco ha jugado, o sea que es que esos son, y por ejemplo el partido de esta noche que jugó contra los Caps, que es el equipo que juega con tres pivots, ¿no? En cancha, no tienes a tus dos pivots, a tus dos cinco naturales, pues es normal que en la zona no hagas pupa, ¿no? Sí, lo de Cleveland, Dios, hubo momentos en los que Mitchell estaba
defendiendo a Mobley en la pintura. Royce O'Neal lo puso de center, Snyder midiendo 1.93 contra Jarrett Allen. Creo que también llegó a estar Clarkson defendiendo a Kevin Love, es decir, contra el Big Ball de Cleveland. Es que era imposible hacer plantarle cara. Hubo momentos coincidiendo cuando entraba el triple que sí, a las muertas se acercaron a 4 o 5 puntos, creo que fue en el segundo cuarto, pero desde que volvieron a poner balones en la pintura es que era imposible. Creo que fue 60-36 en puntos en la pintura, 53-30 y pico en rebotes, es decir, era un partido, aparte ante Cleveland, que está jugando muy bien, que yo ya lo dije antes del partido, que era intentar evitar una paliza que al final pues pasó. Mira, dice aquí Alfredo García, puede ser que Gobert no sea un crack, pero todo gira en torno a él. Sus compañeros también parecen mejores o peores si él no está. Y tampoco, si no es un jugador que al final se le puede achacar temas técnicos, ¿no? No es un gran finalizador, en ataque no ha sacado muchos recursos, pero yo creo que algo muy importante que tiene más allá también del impacto ofensivo es que yo creo que conoce sus virtudes y también sus debilidades, es decir, no intenta hacer más de lo que sabe. Él sabe que tiene que hacer un bloqueo directo, que puede correr el rol, que tiene que cerrar el rebote, que hacer una cobertura en una entrada canasta para evitar el tiro, y de ahí no sale, aunque esta temporada está intentando hacer más cositas en ataque, y eso, sabe su rol y lo cumple perfectamente. Y es eso, al final tiene una dimensión muy grande en ambos lados de la cancha, y es lo que dice el comentario, que al final todo el juego gira alrededor de él. Y es que los datos de esta semana, los últimos 4 partidos sin él en defensa, que han pasado de ser, creo que top 7 en defensa, a la peor defensa en 4 partidos. Ya simplemente con eso, ya es que es un buen ejemplo. Yo en eso te entiendo. ¿Qué movimientos que se hicieron en la off-season pasada, qué salidas, Te chocaron así un poco, que no los hubieses hecho? O sea, ¿qué jugadores que salieron hubiera mantenido? Sí. Hombre, por profundidad de banquillo, yo hubiera mantenido a Josh Nyan. En Sixers no ha jugado nada mal. También es verdad que le han dado más libertad. Yo le he visto algún partido de Nyan en los Sixers, que digo yo, este no es el Nyan que teníamos nosotros, porque aquí lo teníamos casi que para defender y tirar triples en una esquina. Yo le he visto en Filadelfia incluso actuando como generador secundario, que digo, bueno, pues, oye, Nyan no era tan paquete como algunos querían hacer creer en Twitter, y Snyder lo ha tenido muy unidimensional en ciertos aspectos. Yo diría que quizás la de George Nyan, por eso, por tema de flexibilidad y profundidad de banquillo, porque el resto del equipo se ha mantenido más o menos igual. Wise ha mejorado a Facebook, Rudy Gay ha venido por Nyan, Jared Butler, se han ido Oni, Bradley, pero al final ya son jugadores secundarios. Quizás eso, Nyan, pero por profundidad de banquillo, no por un jugador diferencial o un jugador que necesiten realmente para suplir, digamos, las partes más débiles del equipo. Yo que le estoy viendo a Nyan, y es lo que comenta Jacobo, un generador de juego que a mí me ha sorprendido también. Porque me acuerdo cuando le fiché Filadelfia este verano, todo el mundo se descojonaba de mí. Y me puse a ver el partido. Acuérdate que tú tampoco estabas muy de acuerdo con no, el fichaje. No, yo dije, mejora a Scott, que es por quien va a cubrir la baja. Y dije, pues hemos mejorado, ¿no? Lo que no esperaba es este George Nyan, que es lo que te comentaba, que cuando le ficharon dije, me puse a ver partidos de Utah el año pasado, de Filadelfia y tal, a ver qué tal, y no tiene nada que ver con lo que comentas, lo que era de Utah al Nyan de Filadelfia. Pero bueno, esa es la culpa de Snyder y el rol que le da, claro. Sí, la libertad, que yo me gustó mucho lo que vi de Nyan de Philly, y ahí también hay otra cosa que achacarle a Quinn. Quizás está focalizando tanto el sistema en el triple, que quizás no está aprovechando al máximo otras virtudes de los jugadores. El primer partido con protocolo, que se fue a Toronto casi en un cuadro durante la primera mitad. Él, los días con... Yo lo puse de broma, con el equipo de solteros contra casados que pusieron contra los Raptors, se dio guerra. Tú ves esos minutos y piensas, a ver, ¿por qué esta gente que le está combatiendo de tú a tú contra unos Raptors con todos los jugadores no juegan más? Ves a Nyan después en Philly jugando bien,
haciendo otras cosas que no hacía en los guías, como en defensa, en creación de juego y demás, pues tiene las cositas de que el coach sí que a lo mejor tiene mucha más responsabilidad de lo que pensamos. Yo también llego a pensar que como tienen jugadores parecidos, Bogdanović, Inglis, tal, y Nianes, bueno, poco de características parecidas, digo, bueno, es peor que ellos, pues a lo mejor le he dado menos bola, no sé. Yo llego a pensar eso. Pero bueno, esas ya son mis pedradas. ¿Qué más preguntamos? Venga, Aníbal, anímate. Yo tengo una pregunta por el cambio que se está viendo. El año pasado Utah era un equipo que su juego enamoraba porque el movimiento de balón, cómo penetraba, triple, también es que todo acompañado porque todos los tiros entraban. Encima se veían el movimiento de balón y todo hacía que se quedaran muchos jugadores solos para tirar. Pero ¿qué cambia esta temporada, de esa temporada, o sea, la temporada pasada a esta, para que se vea unos Jazz? Se le vean tantos defectos allá, es que el año pasado no se veía, ¿no? A lo mejor hasta los playoffs. Sí, al final es que el entrenador es el mismo, los jugadores prácticamente, la columna vertebral es la misma. Yo lo achaco a órdenes de Quinn. Él ha dicho a todo jugador que ha llegado al equipo que tienen sin miedo, que si fallan un triple, que lo vuelvan a tirar y vuelva a tirar hasta que entre, sea Jordan Clarkson, sea Joe Ingles, sea Pascal cuando llegó en verano. Y creo que realmente vale, está bien. Yo creo que el triple, al final, la NBA, el baloncesto es evolución y el triple hoy en día es importante para tener mayor posibilidad de éxito. El problema es cuando ya apelas al triple como recurso automático sin preocuparte de una buena posesión, de mover primero la pelota, de conseguir buenas decisiones de tiro. En apenas 3 años, en 3 temporadas, los Jazz han pasado, creo que fueron de ser top 5 en pases en la liga a ser de los últimos. Ya solamente la última temporada creo que era una locura, no sé si eran en torno a 60, 50 pases menos por partido, en solo una temporada. Es decir, esa circulación de balón que habíamos, que tú comentabas, Aníbal, que se dio en la primera mitad de la temporada pasada, yo creo que incluso era más virtud que el triple, porque al final que entraba tanto triple es porque encontrabas buenas posiciones de tiro al mover la pelota. El juego que estamos viendo de estos Jazz, siendo los mismos jugadores, es muchas veces de un bloqueo directo, penetración, abrir triple, o llegas al perímetro, desde 9 metros 8, Clarkson, Mitchell, triple. Sin esperar al rebote, sin generar una pantalla, con el par encima, el típico air ball. Y yo creo que es eso. Al final se ha pasado de un triple como ejecución de una circulación de balón previa a un triple por inercia, de tirar por tirar. Hay muchos que sí que están bien tirados, pero hay otros que simplemente es posición, rebote, llegar arriba y tirar. Y no. Y otro fallo que ha derivado de esto es que han abandonado los Jazz por completo el tiro de media distancia. Creo que el único que está más o menos tirando, y es muy poco, es Donovan Mitchell. Hasta hace una semana creo que solo era el 3 o el 4% de los tiros de los Jazz eran en mid-range. Eso al final en play-off, cerrándose las defensas, colapsando la pintura, es un juego predecible. Sabes que o vas a intentar penetrar o que vas a tirar de tres. Y que Snyder no vea eso, no quiera verlo, los jugadores no quieran verlo, me parece o un suicidio del sistema o no sé, o que se le ha escapado la mano dando vía libre a los tiradores y ahora como le dices que no a Clarkson, con lo que le gusta tirar a canasta, ¿no? y lo que comentabas del sistema, es verdad, o sea, se ha notado mucho la mano de... como que tiene muy poca cintura. A la Snyder, a la hora de poder cambiar mientras está jugando el partido, es el plan y lo ejecuta hasta el final. Y si sale bien, bien, y si sale mal, mal. Y otra cosa que creo que también, que creo que tú lo comentaste en el cartel del Jazz, la edad. Por ejemplo, jugadores como Joe Ingles, que antaño hacían muy buenas defensas, este año ya se ve cómo se le están escapando los atacantes muy fácilmente. Y Joe Ingles aparte está frustrado también. Contra Cleveland lo expulsaron por doble técnica, creo. Ya se empieza a notar la edad, claro, ya no es el Joe Ingles que llegó, ¿no? Al final sí, vale, te suman creación, se ha sentado como un buen triplista, sorprendentemente, que lo diría cuando jugó
en España, pero eso es que se nota. Y al final, 30 años los han pasado Bogdanovic, lo ha pasado Ingles, los jugadores más jóvenes, pues bueno, Royce O'Neal creo que tiene 27-28, Jordan Clarkson también. Y no se ve un poquito ese relevo que puedan tomar jugadores del banquillo. Si no confías en tus jugadores secundarios, en la rotación, y los que vienen son parches temporales también ya con añitos como Rudy Gay, pues falta algo, ¿no? Falta un cambio. Y yo creo que es eso, que estamos en ese punto en el que el proyecto ha alcanzado su techo por el propio nivel de los jugadores, y es que tampoco se ve un relevo de jugadores jóvenes que puedan tomar el testigo, ¿no? Por eso yo creo que al final va a tener que optarse por... Es que es la vía del traspaso o intentar los picks que pilles darle relevancia, porque los últimos dos, Azubique y Jared Butler, apenas están jugando, y así es que es un suicidio también el tema de la confección, sí. Sí. Bueno, en el chat nos pregunta Booper Booper que ¿piensas que Donovan está infravalorado o crees que se le valora consciente a su nivel? ¿En qué top le pones? Yo creo que Donovan Mitchell está infravalorado no por nivel, sino por mercado. Yo creo que este Donovan Mitchell lo pones en Lakers y estaría siendo portada en 8 de cada 10 noticias de Los Ángeles Times o ESPN. Cierto es también que yo soy comedido y tampoco pondría a Donovan Mitchell, aunque ha demostrado trayectos de la temporada pasada y está a un gran nivel, no lo pondría en la élite todavía. Yo creo que lo pondría quizás al nivel de un Devin Booker, con las diferencias. Lo que sí que tiene que mejorar para mí Donovan Mitchell es la toma de decisiones. A nivel de IQ, yo creo que Devin Booker, por ejemplo, siguiendo con la comparativa, lee mejor mucho los tiempos de los partidos, es mejor en la creación, no es tan precipitado. Yo creo que para que Donovan Mitchell dé ese pasito adelante, tiene que jugar un poquito con más calma y con más inteligencia. En su momento, por lo que se comentaba, la idea de los Jazz era convertir un poquito el equipo en una especie de nuevo Rocket con Harden, ¿no? Un escolta que te pueda jugar de base, que te mueva el equipo, pero Donovan Mitchell no está a ese nivel de creación, ni mucho menos tampoco de ejecución de Harden, aun siendo un gran anotador. Por eso yo creo que, bueno, Donovan Mitchell tiene que comprender que hay que recuperar ese juego, esa circulación de balón del año pasado, que él no puede ser para mí un generador primario. Va a necesitar, creo yo, un Conley siempre al lado, un base que aporte más templanza, y en base a eso, sobre todo al aspecto mental y de liderazgo, se podrá ver si Donovan Mitchell se queda en un segundo escalón o si puede dar ese pequeño pasito más adelante. Yo ahí estoy de acuerdo en lo que dices con la comparativa con Booker, pero también es que Booker parte con la ventaja de que lleva ya 2 años con Chris Paul al lado, que es como, a lo mejor si a Donovan le hubiesen dejado a Ricky y le hubiesen dicho, no, es que tienes que enseñarle a tomar mejores decisiones, a llevar el manejo del juego, pues ahora estaríamos hablando de un Donovan pues mucho más grande. Yo creo que también es mucho el tipo de jugador que tienes al lado. Tampoco es mal maestro Conley, ¿no? Lo que yo creo que quizás le puede pasar mal a jugarle una mala pasada a Mitchell. Yo creo que a lo mejor Booker en su momento se le llegó a tachar de frío, ¿no? De lo típico de pecho frío. Quizás Mitchell, por el lado contrario, a lo mejor es demasiado temperamental y le cuesta a lo mejor un poquito más amoldarse, a verse por debajo en el marcador. No lo sé. Cierto es que, como dices, Chris Paul, jugador que tenga al lado, jugador que eleva su techo. Solo se está viendo a Jalen Smith, que los Suns no quisieron renovarlo, no ejercer la team option, y ahora los Celtics, que si se quiere pelear por él para ficharlo. Así que Chris Paul es que de los bases puros, el de los últimos y de los mejores. Mira, sí. Nos pregunta aquí Hugo J23, yo no digo nada de esto, ¿eh? Los Jazz puede ser el gran coco del oeste y se acaban cayendo en play-in, luego en play-off, séptimo, octava plaza. ¿Crees que puede ser el coco de... siguen cayendo hacia abajo? Yo creo que si caen en séptima o octava plaza, la mejor que se puede sacar de ahí es que vas a tener un pick más alto en el draft. No lo sé, que al final... Si luego no le va a sacar. Bueno, a lo mejor... tendremos que esperar a ver qué eligen los Nuggets, que ellos eligieron a Gobert y a Mitchell, y traspasar. Sea lo que sea que elija Denver, traspasar.
Y respecto a la pregunta, depende cómo llegue el estado de forma al equipo a playoff. Piensa que si caes séptimo, octavo y superas play-in, es probable que te encuentres a Phoenix o a Warriors en primera ronda. Si todo está y la narrativa sigue como hasta ahora, yo creo que enfrentarte en primera ronda contra Phoenix, contra Warriors, jugando como están jugando ahora, puedes dar la sorpresa como te puedes ir a casa con un 4-0. Yo creo que los Jazz tienen que intentar amarrar top 4 como están ahora. Un primer emparejamiento de rodaje, ¿no? Como el año pasado contra Memphis, aún así fue bastante duro. Y sí, al final tienes que ganar a los mejores, está clarísimo. Y si quieres ganar, no tienes que intentar buscar el lado más, los rivales más fáciles del cuadro, tienes que enfrentarte a todos. Pero yo creo que los Jazz no pueden jugar con fuego, con caer a séptima, octava posición, por si dan la sorpresa en primera ronda. Hombre, estoy viendo aquí que lo tiene todavía un poquito lejos la séptima posición, que es Clippers, que está a 7 victorias, más o menos. 6 y media, 7. 2-4, más se tenía que dar. Sí, sí. Hombre, ahora está emparejado con Memphis, si no me equivoco, en ese top 4. Es el único, y más como está yendo Memphis, que si se despista un poquito, le va a dar guerra. Sí, ojo, Memphis, que como siga así, que no le quite tan bien a Phoenix o a Warriors ahí, ¿eh? Sí. Son los tapados. Está en un grandísimo nivel. Sí, pregunta, Aníbal. No, iba a preguntar si hablamos ya de lo del cierre del mercado, de ahora, del deadline. ¿Qué haría Jacobo y qué crees que va a pasar? Yo creo que, a ver, un movimiento va a haber. Lo que señalan todos los medios y demás, lo que se habla es Joe Ingles, porque es Spearing, porque a nivel de juego la verdad es que ha bajado un peldaño. Y al final es un contrato que quizás es más fácil de mover relativamente. Yo por mí, a nivel personal, Ingles es un jugador que me gusta, aunque esté a bajo nivel, y que me gustaría que siguiera uno o dos años más por el mínimo. Pero cierto es que por el precio que tiene actualmente no encaja en el propio timing del proyecto. ¿Qué puede pasar? Yo creo que o Ingles o Bogdanovic o Clarkson pueden estar en el disparadero, y que si se pone una... Bueno, se comentó ya Tony Jones de Athletic que si se pone un jugador importante delante, que no van a tener miedo de traspasar a cualquier jugador, sea cual sea, menos imagino Gobert y Mitchell. Así que, bueno, se ha hablado de Jeremy Grant, aunque esté lesionado, que como Detroit ya está apostando a tope por la juventud, pues quizás no encaja un poquito en la perspectiva del proyecto. Yo, a nivel personal, ¿qué me gustaría? Los Jazz hoy en día tienen dos carencias principales. Yo creo que Royce O'Neal necesita un defensor exterior que le eche un cable, pero o sea, un jugador que pueda cambiar ya no solo un partido cualquiera, sino también el small ball, que le eche una mano. Si es por Jeremy Grant, arriesgaría, aunque esté lesionado. Y también si pueden rascar a lo mejor en un traspaso menor un base suplente para cuando Conley no juegue, pues mira, yo con eso me daría, estaría más que satisfecho. Son las dos cositas que más... Y aparte, un base suplente tampoco hace falta ir muy allá. Yo vi los dos partidos que han jugado Washington contra Utah, y es que Raúl Neto de suplente, y no sé si está cobrando 4 o 5 millones de spinning, te cumple. Lo importante es un defensor exterior y ya después un base suplente, partiendo de la base de que a Jared Butler, Snyder, pues no le va a dar bola. Que estaba yo viendo aquí que lo de Grant debe estar complicado, ¿no? Porque pick tenéis pocos y ¿qué le puede venir bien a Detroit de lo que tenéis? Poco, como no, es que el tema es eso, cómo que encajan actualmente a nivel de... Claro, si te libras de Jeremy Grant, porque es un poco mayor, y bueno, mayor son 27, 28 años creo, y le vas a colar a, no sé a quién, a Bogdanovic con 30, 31, a Ingles porque es Spearing. No lo sé, a mí me gustaba mucho Cam Reddish, pero bueno, fue traspasado hoy a los Knicks. Ya sí. Es un jugador importante que se ha ido y que solo pedían una primera ronda. Vale que la primera ronda de Utah no va a ser alta, pero a lo mejor a mayores añadías otro jugador y les interesaba. ¿Nos ha sorprendido lo de Cam Reddish? El precio tan bajo. ¿Sí? Me ha sorprendido que se ha acabado saliendo por más de lo que se decía, porque al principio se pedía una segunda ronda, si no me equivoco, cuando salieron los primeros dos rumores en diciembre. Al final han sido una primera, ¿no? Y
Y Solomon Hill, ¿no? Solomon Hill. Sí, bueno. Y recibieron a Kevin Knox, que no sé qué papel tendrá en Atlanta. Yo creo que es Spirit, ¿no? Sí, me parece, a lo mejor lo prueban y si tal bien y si no miras a gente libre. Sí. Pero, claro, al final Atlanta tuvo el problema, o bendito problema, que le pilló una generación desde el draft muy buena y al final han tenido que decidir por uno por otro. Revis ha tenido problemas de lesiones y ha sido el primer descarte. Al final iba a ser imposible renovar a todos, renovar a Werther, también está ahí DeAndre Hunter, Young, Capela, que era complicado mantenerlo a todos. Pues sí. Bueno, y aquí Hugo J23 nos dice, bueno, te pregunta que si decidieran traspasar a Gobert, ¿qué equipos podrían dar lo que los Jazz quieren y qué tipo de paquetes aceptarías? Hombre, si quieres traspasar a Gobert, yo creo que a lo mejor de franquicias en las que encajaría por necesidades podría ser o Charlotte o Toronto. Yo creo que a lo mejor que te busquen a alguien que intimide en la zona, quizás San Antonio a lo mejor, no lo sé. O sea, jugadores, o sea, equipos que a lo mejor que necesiten un center hoy en día, puede ser uno de esos tres. Lo bueno es que, por ejemplo, Charlotte tiene jugadores jóvenes. ¿Qué podrías pedir, por ejemplo? Y, hombre, yo, si es a Hornets, Miles Bridges lo quiero para Utah, sí, claro. Después, no sé, creo que tienen a Kay Jones, ¿no? Que habían elegido a Kay sí, Jones. A lo mejor, como pivot de, a lo mejor como pivot de futuro lo metería en el paquete. Kay Jones, Miles Bridges y algo más en Toronto. ¿Qué puedes pedir? Hayward para cuadrar salario. Sí, pues a mí si me traen a Hayward, que sí, Jones, sí, sí. Por pedir, hombre, Bridges es Spearing, a lo mejor, mira, te cuela. Toronto, Scottie Barnes, y podría ser, si se habla, si todo lo que se decía era verdad, Siakam. Siakam, sí. Implicaría cambiar todo el proyecto porque al final estás apostando por Siakam de 5, pero es eso, riesgo. Y si es por Gobert, tienes que pedir algo muy, muy top. Y viendo también cómo el proyecto de Toronto va girando un poquito más, ¿no? Hacia Scottie Barnes, Anunoby, Van Vliet, quizás Siakam es el que le sobra un poquito, entre comillas, porque es un jugadorazo, y prefieren sacrificarlo por algo interesante. Yo diría que a lo mejor serían los dos equipos que podrían absorberlo y, claro, jugadores jóvenes, es decir, defensa exterior, a lo mejor un pivot más móvil si quieres cambiar por completo el estilo de juego, eso, un Siakam, un Kay Jones, Miles Bridges, por ahí tendrían que ir los tiros, pero eso, partiendo de la base, y ya lo dije antes, que yo movería antes a Mitchell, me parece un jugador más fácil de reemplazar a Mitchell que Gobert, reciba los palos que reciba. ¿Y Mitchell por alguna idea de qué jugador te gustaría? Por Mitchell al final yo creo que buscaría un poco lo mismo, ¿no? Es decir, intentaría pillar a lo mejor un anotador joven. Si lo quieren en Memphis para que nos den de vuelta Desmond Bane, que no sé cómo no lo elegimos en el draft teniendo el pick 27, se fue hasta el pick 30. Pero por Mitchell a lo mejor es un anotador. No tiene que ser alguien ya contrastado, sino joven, quizás un base. Mira, no, es que me está viniendo a la cabeza Kobe White, ¿eh? Hostia, Kobe White sería una versión nueva de Jordan Clarkson, más o menos, que meterle al equipo. Sí, sí, sí. No sé, la verdad es que Mitchell sí que costaría un poquito más. También es verdad que tendría que ser un paquete bastante grande y con rondas. Es decir, ya que los Jazz por proyecto no suelen tirar de picks altos, vale picks por Donovan Mitchell, y si vienen picks por Donovan Mitchell, pues también empaquetamos con Mitchell a Quinn Snyder como entrenador asistente. ya con todo, ¿no? Bueno, y una preguntita, ¿cómo ves al equipo de aquí a 2 o 3 años? ¿Cuál crees que es el futuro? Sin Snyder. Pues mira, te diría que, bueno, si ya se rumoreó el año pasado, en verano, que si no se cumplían las expectativas este año, iba a haber cambios importantes. A lo mejor con Ainge hasta se dan antes del cierre del mercado, pero con lo de cambios importantes señalaban tanto a la plantilla como al entrenador. Así que me imagino que yo creo que los Jazz buscarán mejorar las semifinales de conferencia del año pasado. Todo lo que no sea superar de ahí quizás es considerado decepción. A partir de ahí, pues yo creo que en verano, si la temporada se considera internamente como decepción, se sustituirá, creo que se
cambiar a Snyder. Con la llegada de un nuevo propietario ha habido muchos cambios ya de forma paulatina, y el siguiente será Snyder, y quizás algún cambio importante de plantilla. Yo creo que sí o sí. Y en 2 o 3 años, pues eso, dependerá mucho, yo creo, de lo que pase este verano. Ahí los Jazz tendrán que decidir muy bien, porque al final con Rudy Gobert y Mitchell vas a asegurar que de aquí a 2 o 3 años el equipo va a seguir siendo un top 5 del oeste, pero en función de si aciertas o no con los cambios, puedes mantenerte como un top 4 o 5 del oeste, o quizás puedes asentarte como un contendiente de verdad. Pero yo creo que competitivo el equipo va a seguir siendo los de aquí a 2 o 3 años, salvo eso, alguna desgracia mayor, como alguna lesión, que esperemos que no. Mira, Ujo te dice, te propone un trade de Mitchell por McCollum más Anfernee Simmons más algún pick. Uf, no. Bueno, no. Mira, y no es que no me gusten, pero que no es concretamente lo que le falta al... Mira que McCollum me encanta, Simmons se está destapando, está demostrando lo que se esperaba de él ahora sin Lillard, pero no, igualmente que el paquete que se llegó a rumorear mucho de intentar traer a Lillard a Blazers. A ver, por nombre está muy bien, pero no es un jugador que me encaja. Yo creo que si te desprendes de un Donovan Mitchell es para reforzar el proyecto con cabeza. Yo, un jugador a lo mejor por tirarte uno es un tipo Mikal Bridges, o sea, algo así, algo que tú sepas que es un valor de futuro y que te va a sumar en ambos lados de la cancha. Yo creo que tendría que ir por ahí. Mike Bridges puede ser una de las mejores opciones, y poner a Donovan y Lamelo también tiene que ser algo interesante si se juntasen esos dos. Bueno, Ángel, ¿alguna pregunta más? No, por mi parte, más o menos para cumplir el horario. Bueno, Jacobo, ¿qué equipo así, hablando ya en general, qué equipo te ha sorprendido más en esta mitad de, ya llevamos casi la mitad de temporada? Para bien y para mal. Sí, para bien y para mal, venga. Yo para bien me quedo con Cleveland. O sea, a nivel de sorpresa positiva, yo diría Cleveland, ya no solo por resultados, sino para mí el equipo está jugando muy bien. Y más curioso, yendo un poquito poco a contracorriente, ¿no? Por el tema del Big Ball, todo el tema de quintetos pequeños, espaciamiento, y ellos están clavados ahí un Jarrett Allen, Evan Mobley, Mark Cannon, con Love desde el banquillo, sorprendiendo a todos. Cierto es que no son hombres altos al uso, Mark Cannon y Mobley te pueden jugar fuera, pero vamos, que están jugando muy bien, que Darius Garland ha rendido a un gran nivel, y la pena de Ricky, ¿no? Después, sorpresa, entre comillas, Chicago Bulls, porque estaba un poquito con la duda de si funcionaría tanto nombre importante de repente un equipo. La parte buena de estos Bulls es que no han fichado a lo loco, sino son vales, son estrellas, pero todos con hambre de reivindicación y de ratificación, ¿no? Los de Rosen, los Lavin, los Nikola Vucevic, Lonzo, Caruso, al final son jugadores que por una razón u otra yo creo que no se les ha dado el valor que precisaban, y tampoco han tenido el éxito que se han merecido, y unirlos todo a un equipo les ha otorgado ese hambre competitiva, ¿no? Yo creo que quizás dos equipos con los que se disfruta viendo y que pueden ser considerados sorpresa positiva, detalles positivos, son ese. Negativo, pues también me quedaría en el este. Yo creo que New York Knicks, Celtics y Atlanta están un poquito ahí luchándose las últimas plazas del play-in. De Boston, quizás esperaba con el tema de cambio de coach que no estuvieran arriba, pero se esperaba un poquito más de ellos, y Atlanta y Knicks, después de llegar Knicks a primera ronda y Atlanta a finales de conferencia, pues se esperaba, sobre todo Atlanta, un poquito más, ¿no? Después lo de Portland es un caso como los Jazz, pero muy amplificado, de proyecto que ya llegó al tope y del que creo que no se puede sacar más. Quizás no es tanta sorpresa porque al final era un fin ya inevitable. Yo creo que iría un poquito por ahí. Y a nivel de divertirte, pues los Hornets, es que... A ver, no defender ahí nadie, pero es que son una maravilla de... O sea, yo un Cleveland Hornet hace 2 temporadas, no lo iba a ver nadie, y es que hoy en día para mí sería un partido a ese nivel de diversión. Sí. Pueden ir perdiendo por 20 los Hornets, que de repente te van ganando por 20, que de repente se iguala para el final y te lo ganen en una última canasta decisiva.
Y da igual que vayan perdiendo, que te hace un mate bridge y el comentarista local de los Hornets de que es la maravilla, cómo pone arriba a los que están viendo el partido, pero increíble, la verdad es que... Sí. Y después los que yo veo por encima de los demás, si carburan y no hay lesiones, Brooklyn. Yo lo siento mucho por Milwaukee, por Miami, por Golden State y Phoenix, pero cuando estén todos y encajen, que lo que para mí imparable. Mira, ¿no tienen miedo con que el equipo no pueda terminar de encajar con Irving solo jugando los partidos de fuera? Por eso da un poco el tema del encaje, ¿no? Claro, al final no ha jugado casi nada de la primera mitad, con el tema de la normativa del COVID, también el posible mal ambiente que puede haber, ¿no? Y en su momento dijeron los Nets que estaban cansados de Irving y sus desaires extradeportivos, pero es que aún así barren a Chicago, que era líder del este, con Irving haciendo 9 puntos. Creo que no jugaron ni Claxton ni Aldridge. No jugaron ni Claxton ni Aldridge. Y aún así es que barrieron a Chicago. Quiero decir, vale, que después del playoff puede pasar cualquier cosa, una lesión, lo que sea. Pero es que yo creo que por potencial de proyecto y por lo que pueden llegar a mostrar, yo incluso con un Irving jugando a un 50% los pongo arriba. Pero yo es que tengo la duda esa de si hay alguna ciudad, alguna franquicia que piense, ¿podemos terminar ganando el anillo si superamos a los Nets? Habla ahí y dice, no, poner una ley que no puedan jugar los no vacunados y mira a Ferlama. Mira, Bradley Beal, perdona, Jacob, Bradley Beal, por ejemplo, que tampoco se había vacunado, ya se ha puesto la primera dosis en principio. Hombre, bueno, llegará un momento en el que yo creo que menos Irving todo se derrama. Sí, yo creo que Irving no. Ni aunque sea para jugar las finales. Es que voy a decir, no, Irving, pasa. Irving esperará las pastillas de Pfizer estas para que las traiga como un catarro. Yo es que sé, yo creo que lo comentamos en el programa pasado, ¿no? Yo creo que a Brooklyn lo que le interesa es quedar segundo de conferencia este para jugar. Porque Irving jugaría más partidos como visitante que como local, en este caso, en una hipotética final de conferencia. Aún así, quizás ya la normativa de aquí hasta playoff cambia y bueno, pueden pasar miles de historias, pero sí, al final Brooklyn sabe que va a estar en playoff y quizás le interesa jugar con ese aspecto, ¿no? De los partidos local y visitante, que al final la normativa se flexibiliza y puede jugar. Bueno, a ver, ser segundo y tal, pues a ver, es lo que yo creo. A nivel de potencial, pocos equipos pueden plantarle cara eso. Milwaukee ya se vio que le ganó por un cuarto de zapatilla de Durant. Quizás, no sé, a lo mejor Miami, a mí Miami es un equipo que me gusta, que está ahí tercero sin hacer mucho ruido a pesar de las bajas, pero es que me cuesta viendo a unos Milwaukee a tope, a unos Heat a tope, que le puedan ganar 7 partidos a Brooklyn al 100% con todos los jugadores que es que me cuesta. El problema es ese, si acaban jugando contra o Irving se lesiona o Irving no puede jugar los partidos o no hay encajes, eso puede ser el mayor problema de Nets. Y sé que te tienes que ir ya, pero ¿qué opinas de Westbrook esta temporada? Sobre todo estos últimos 4 partidos que no han llegado a los 10 puntitos, que seguro que hay algún aficionado de Lakers aquí interesado. Yo creo que nada ejemplifica mejor lo de Westbrook que el vídeo que está rulando por ahí de cuántos son, 31 airballs que se ha pegado esta temporada, creo que... Yo lo de Westbrook, a ver, voy a intentar ser también un poco condescendiente con él y es cierto que la toma de decisiones es horrible, que ese tiro a tabla está abusando de él desde 6 metros con un defensor encima, a ver, que no es Tim Duncan, que Tim Duncan sabía cuándo hacerlo, pero es verdad que también se le trajo ya un proyecto en el que yo creo que no encajaba, dando demasiadas piezas y descompensando por completo la plantilla. Sigo sin ver el ajuste de Westbrook junto a LeBron y Anthony Davis, incluso con un Westbrook asentado sin tirar tiros, es decir, ha sacrificado mucho, ha reunido gente muy, muy veterana que al final no da continuidad a ese equipo que ganó el anillo, que era mucho de transición, jugar en transición y en defensa. No tienen equipo hoy en día los Lakers para ellos, les falta triple.
Lo de Westbrook, pues bueno, es un jugador que ya sabemos lo que te va a ofrecer, tanto para bien y para mal, y que se le ha traído una franquicia en la que yo creo que desde un principio no iba a encajar, se vio que no iba a encajar. Unos rumores que salieron recientemente dijeron que incluso ya pensaron en traspasarlo, nada más empezar la temporada, y que ya se hace más hiriente todavía cuando te enteras que estaba muy cerca de cerrar un traspaso por DeRozan antes de que se metiera Westbrook. Así que, bueno, pedir explicaciones a Rob Pelinka por haberlo fichado, ya fuera por mediación de LeBron o no, pero fue un error garrafal Westbrook. Y desde el principio yo ya decía que me costaba verlo. Sí, a ver. Está siendo una temporada muy decepcionante. Y lo de Westbrook... A ver, es que también no. Hay mucho meme con Westbrook. Sí, ella es un jugador que ya da pie, ¿no?, a meterte con él. Por eso también quiero romper una pequeña lanza a su favor de que Lakers no era un equipo, o sea, no era un escenario para él. Eso tampoco quita que, por supuesto, que bueno, que sepamos que las mandarinas que se pega a veces sin venir a cuento, las desconexiones defensivas que tiene eso y demás. Pero eso es un jugador con sus particularidades dentro de una franquicia en la que ya de por sí no encaja por los jugadores que hay. Y hasta ahora, bueno, ahora los Lakers, aguantar el chaparrón como sea, rezar que Anthony Davis venga bien, que de aquí a final de temporada encajen las piezas, y ver si en playoff pues suena la flauta y no sé, quién sabe si a lo mejor van de underdogs y después se te cuelan las finales. Yo diría que no, pero yo creo que esta temporada los Lakers es rezar a ver qué pasa. Sí, están jugando directamente, a ver qué pasa. Bueno, yo creo que también el problema de Westbrook, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, es que yo creo que Vogel tampoco la sabe utilizar. Porque yo tampoco he visto mucho esta temporada de los Lakers, pero lo poco que he visto, en había ocasiones que coincidían en la cancha Rondo, Westbrook y LeBron. Entonces ahí, si tienes que subir, si le tienes que dar el balón a Westbrook para que él sea el que suba el balón, y en lugar de eso dejas a Rondo o a LeBron que suba el balón y pones a Westbrook en una esquinita para que se tire un triple, ya sabemos que Westbrook no es un buen tirador de tres. Westbrook es para la idea, debería ser la parte teórica, es que coincida lo menos posible con LeBron. Yo creo que a raíz de ahí, pues LeBron con Davis te va a rendir y Westbrook con Davis te puede rendir. Westbrook y LeBron, algún momento en particular que quieras jugar en transición, en salir rápido, pues puede ser, pero crear a media cancha con Westbrook y LeBron, bueno, te vas hasta allá. Bueno, mira, dice aquí Alfredo García, da la sensación que Ubre está acomplejado con LeBron James al lado. No sé si estáis de acuerdo. No te diría que no. Un poco. Hombre, por la imagen del otro día, de cuando estaba LeBron viendo la estadística, Westbrook sí. De reojo y se levantó. Si hace las estadísticas de que es el que avaló el fichaje suyo encima y no, es que no suma, es que resta, pues al final, pero es que tampoco Westbrook tampoco tiene culpa. No, no me creo, o sea, yo no soy fan de Westbrook, pero no me creo que la temporada pasada hiciera un 30-15-15 y esta temporada pase a hacer 9 puntos. O sea, ahí hay algo, el sistema no encaja, no saben jugar con Westbrook, no saben ponerle en las condiciones que tiene que jugar él. Su encaje con LeBron es nulo, luego todos los cambios que está habiendo en rotaciones, en todo, no están sirviendo para nada. Davis que se va lesionado, pues al final no dan pie a que él pueda tener una continuidad. Para mí el problema de base es de confección de plantillas. Ya después fue una bola que ha ido creciendo y pedir responsabilidades. Para mí Pelinka, ya sea decisión directa de él o de LeBron, porque yo sigo pensando que por muy LeBron que te llames, no puedes estar por encima de una franquicia. En el caso de que él sea el que tome las decisiones, ¿no? Que está mucho la broma de Le GM, pero a ver, al final quien manda en última instancia es Pelinka. Sí. Y le queda otro añito de contrato, ¿eh? Que es lo peor. Pues ojo que este proyecto de los Lakers va a salvarse por el anillo de la burbuja, si no hubiera sido un desastre. Si nos paramos a pensar, si este año caen en primera ronda y no ganan ese anillo, es que se podría ser catalogado como un desastre. El proyecto al final en la hemeroteca te va a quedar con el anillo
de la burbuja, pero vivido desde dentro, que ha estado cerca de ser un desastre, ¿eh? Es que realmente también lo piensas, y aunque fuera por, aunque David luego les consiguiera el anillo por el que se va a salvar todo, si se hubiesen quedado con Brandon Ingram, Lonzo, con todos los jóvenes que tenían, lo que podría haber sido Lakers hubiese sido una locura. A lo mejor este año estaríamos hablando de unos Lakers ya muy competitivos y yendo por el anillo. Hubiesen tardado uno o dos años más, pero es que el año pasado al final acabaron haciendo el ridículo. Y este año, pues, ya han empezado haciendo, han continuado con la, con lo que acabó siendo el año pasado. Entonces, y LeBron con 37 años, no puede ser que te esté salvando partidos porque está haciendo un 40-15-10 casi por noche. Que es una locura. Laker ha sido una trituradora de jóvenes estos últimos años, aparte coincidiendo con la peor racha en la historia de la franquicia, de ya no se puede fallar, de cada nueva selección del draft es el nuevo Kobe, el nuevo tal, se vio con D'Angelo Russell, se vio con Lonzo, con Julius Randle, al final los tíos son rookies que lo quema, sobre todo por ejemplo el caso de Ingram, que él decía que salía de un pueblo pequeñito y que él nunca estuvo cómodo en Los Ángeles, ¿no? Eran Pelicans, vale, no le acompañan las victorias, pero él es más cómodo. Y jugar en Lakers ya de por sí nunca ha sido fácil, y a la sombra de LeBron como compañero, que no cualquier jugador puede estar a la altura. Y si es verdad que incluso Westbrook, al que parece bastante seguro de sí mismo, ¿no? Bueno, se vio las declaraciones de que las últimas que dijo que prefiere que hablen de él, aunque sea para mal, ¿no? Que si hablan de él es porque está ahí, porque está jugando. Hostia, si hasta el propio Westbrook está un poquito, digamos, acongojado por LeBron, pues ahí. Pero bueno, eso ya ahí lo tienen que solventar ellos como vean. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si tenéis alguna preguntita más para Jacobo, y si no, le despedimos. Yo creo que ya llevamos 10 minutos que le estamos robando de tiempo. De vida. No os preocupéis. Bueno, pues nada, Jacobo, agradecerte tu paso por Tiempo de Básquet, y esperemos que la próxima vez que hablemos contigo sea que los Jazz han llegado a la final de la NBA o similar, ¿no? Nada, chicos, un placer por la invitación, la verdad es que genial este ratito con vosotros, y yo, joder, yo espero que sí, que se nos dé el anillo que nos deben del 97 y 98, ¿no? Me da igual que sea con, que ya sea sin Stockton, que sea sin Malone, que sea a lo mejor con, yo qué sé, en el escenario que sea, pero la NBA nos debe una, la historia nos debe una, y si no es este año, pues el que sea para futura participación, espero que con Utah en las finales. Muy bien, Jacobo. Pues, nada, pues. Yo creo que cuando quieras estás invitado. Pues nada, por mí encantado, ya sabéis. Te voy a poner tu cuenta de Twitter en el chat para que la gente que te quiera seguir te pueda seguir. Ya la he puesto yo. Ah, pues ya la ha puesto Aníbal, así que pues nada, muchas gracias, Jacobo. Nada, a vosotros un abrazo y a seguir dándole caña al canal. Venga, gracias. Un placer, Jacobo. Venga, hasta luego. Chao, igualmente, hasta chao. Luego. Pues nada. Aníbal, antes, ¿no? Te escucho un poco grave, así como, ¿no? Aníbal. Como hueco. Sí. No sé. A ver, ¿mejor ahora o? Se me cambia el micro y aún estoy aprendiendo. No. ¿Cómo funciona? He visto algo raro ahí, que tenía como una cosilla así arriba. Digo, este micro es nuevo. Yo también he cambiado de micro, ¿eh? Me he cambiado de cascos. Sí. Se nota. Bueno, te quería preguntar, ¿qué pasó ayer en el partido con Brooklyn? No esperaba yo. No te puedo decir nada porque aún no lo he visto. No lo he visto. Llevo todo el día fuera y aún no he podido verlo, pero. Ni lo verás ya, ¿no? Ah, sí, lo veré porque quiero verlo todo, pero. Sabes el resultado, ¿no? Vale. Sí, sí. Vas a ver ese resultado, ¿no? Sí, es el resultado. Bueno. Bueno, pero, vamos, muy duro. Así te van a hacer spoiler por el chat, digo, a ver, no vaya a ser que. Bueno, hay que decir. Jacobo ya me habría hecho un spoiler porque ha dicho barrer. Hombre, yo solo he visto una imagen del partido, que es que al principio, no sé si es el tercer cuarto o el cuarto, que empieza 71-71, o van 71-71 y de repente
van 71-108. Sí. Ya pues con sí, eso. Sí. Sí, que creo que en 12 minutos es un 30-10 o algo así, sí. Es que, bueno, lo que se puede decir que no se excusa, porque no, no puede servir de excusa nunca, menos si quieres estar compitiendo ahí arriba, es que te faltan casi todos los buenos defensores del equipo están fuera. El único que estaba ayer era Alonzo Ball. Se te lesiona Derrick, si no me equivoco, durante el partido se lesiona Derrick Jones Jr. Caruso, que no está por ahora, y por lo que dijo Billy Donovan antes del partido, no se espera que esté esta semana por el reacondicionamiento después del COVID. Javonte Green tiene para 2 o 4 semanas. Patrick Williams, que es un segundo defensivo, tampoco estaba. Pues al final son muchos recondicionantes. Lo mejor del partido, que pese a la derrota seguimos teniendo el duelo ganado con los Nets, y en caso de empate pues estamos arriba, pero otra cosa ya nada. Bueno, voy a decir que Alfredo García García se ha suscrito con su Prime. Un aplauso. Bien. Ya estamos más cerca de soltar la camiseta. No lo he dicho todavía. Dilo, es el momento. A los 25 suscriptores sorteamos una camiseta de NBA. La que queráis. Y la que queráis, de la NBA. O sea que... O sea, y también ya os diré, al final del programa os diré nuestro patrocinador. Para que, y además que tenemos un código promocional que va a salir las camisetas más baratitas, aquellos que queráis. Por eso, que llegando a las 25 suscriptores... Pero con prisa, ¿no? Hay que poner la página con prisa y tal, que por lo que he leído, lo van a hacer, van a estar haciendo pedidos hasta el día 20, porque se celebra el nuevo año chino. Y luego hasta febrero no... Bueno. Pues nada, pues hay que darse prisa. Bueno, a ver, ¿qué empezamos con las noticias o qué queréis mirar? Sí, las horas que son noticias, sí, ¿no? Venga, vamos rapidito, venga. Pues bueno, la primera noticia es lo de Cam Reddish. Knicks se hace con Cam Reddish, Salmon Hill y una segunda ronda del draft. De 2025 vía Brooklyn, Hawks consigue a Kevin Knox y una primera ronda protegida del draft vía Charlotte. Vamos, yo creo que ya lo hemos comentado con Jacobo, ¿no? Sí, lo que pasa es que de verdad que no ha tenido Atlanta una oferta mejor. No, pero yo es lo que ha dicho Aníbal. Es que Atlanta al principio pedía una segunda ronda del draft. Eso también lo había leído yo. Subiendo que ha conseguido una. Es una primera, ¿no? Protegida. A ver, primera protegida, ¿no? Y... Sí, primera protegida. De Charlotte. Y Kevin Knox. Yo creo que equipos que necesiten anotadores, Cam Reddish les hubiese venido perfecto. Puede anotar, puede defender, es muy atlético. Claro. Es muy irregular. Lo que pasa es eso, que es irregular y encima el tema de lesiones puede haber tirado para atrás algún que otro trade. En su momento se decía que podía entrar por un posible intercambio con Filadelfia, ¿no? Que le gusta mucho a Morey. Uh-huh. Cam Reddish, ¿no? Ángel. Sí. Ya, por eso me sorprende tan baratito. Es que yo creo que este chico tendría más mercado que un pick. Que al final, siendo de Charlotte, que puede ser entre el 15 y el 20 por ahí, o no sé, de media tabla. ¿Este último año no fue de 10 al 15 Charlotte? Sí, bueno, pero yo creo que este año puede que quede un poquito más arriba. Bueno, me parece que era de este año, ¿no? El pick. Sí, del próximo draft. Del próximo draft, sí. 2022, este draft. Ahora mismo, pues anda en séptimo, podría llegar a ser de lotería, fíjate. Pero por eso. Que supongo que será más abajo, será entre los 20 primeros, pero bueno. Claro, es que hay que pensar, ahora mismo, si terminara la liga ahora, tendría que enfrentarse a Boston y si perdiera contra Boston, Washington o Toronto. Bueno. O sea, aún puede ser lotería. Bueno, venga, vamos con la siguiente. Jeremy Grant, según Fred Catt y James L. Edwards III de Athletic, sugieren un paquete con Noel
Alex Burks, Obi Toppin y pick 1 de 2022 de los Knicks. Pick primera ronda, imagino. Sí, pone pick 1, sí, pone, supongo que sí, sea pick de primera ronda sí. De 22. Porque ligeramente Jeremy protegida. Pero yo creo que eso es más rumor que otra cosa. Hombre, yo creo que ahora, habiendo conseguido a Redis, a lo mejor no les interesa tanto Grant, ¿no? Claro. Yo creo que eso era por justo antes. Pero no le van a faltar novias, ¿eh? Grant va a tener muchas. Yo creo que va a tener muchas, muchas, muchas. Sí, sí, sí. Hombre, este dándote Obi-Toppin, Obi-Toppin y un pick de primera ronda. Bueno. Creo que pueden sacar algo mejor todavía. Bueno, venga, seguimos. Derrick Wilson, en su podcast, dijo que Minnesota había hablado con Pacers sobre Miles Turner. Y los Warriors han ofrecido prácticamente todas las piezas que han podido, además de Towns y Edwards, a los Sixers por Ben Simmons. Bueno, Ángel, ¿qué te parece? ¿Tú qué...? Lo de Turner, lo de Simon. No, lo de Simon, hombre, lo de Turner, vamos. Yo es que, fíjate, que yo creo que los Timberwolves no se van a mover mucho. Está empezando a funcionar el equipo después de muchos años. Yo creo que tienen que dejar rodar este equipo. Es joven. Edward está en su segunda temporada. Al final, ¿qué vas a dar por Simon? Si es que no tienes... Y Minnesota aún puede llegar a una séptima posición, a una sexta incluso. Sí, sexta, sí, porque está... Hasta quinta posición, porque está a dos partidos solo dos de Dallas. Partidos de Maps. Pero bueno, eso es muy hipotético, ¿no? Pero, sí, sí, pero que es un proyecto que pueden dejar... Yo el único cambio que haría... Sí, yo el único cambio que podría hacer, pero por el esto de meter más defensa y asegurarte mejor movimiento de balón y tal, es un trade de Angelo Russell por Ben Simmons si me interesa la Filadelfia. Es lo único cambio que haría. Yo creo que no interesa Russell. No, porque yo creo que, bueno, no sé si lo habéis puesto en las noticias, pero lo que ha salido de la última reunión de Rich Paul con Morey, ¿no? Que quiere al menos una estrella, ¿no? Por Ben Simmons, lo ha dicho. Sí, siempre hablan de un top 25, un top 30 de la liga. Sí, pero a ver, si quieres aprovechar los mejores años de Embiid, vas a tener que acabar moviéndolo. Y un D'Angelo Russell que te sabe anotar, no es mal defensor. Y te puede mover el juego en un rol que estamos viendo, por ejemplo, ahí en Timberwolves, que es la tercera pata de la mesa. Podría ser un jugador que te valga mucho más que al fin y al cabo una superestrella que intente tapar hueco o tapar a Embiid. Mira lo que nos dice. Ayar está, bueno, con nosotros. Hola, Ayar, ¿qué tal? Y Alfredo García nos dice: yo lo de Ben Simmons no lo entiendo. Me da que lo intenta colocar en cualquier equipo. Hay rumores todos los días. Sí. Vamos. Es que. Habría que ver quién lo filtra también. Si es Ben Simmons o si el que lo filtra es Morey. Porque yo creo que también hay muchas filtraciones. Un día se dijo... Sí, hay... Interesante por ambas partes. Sí, pero es que hay un día que de repente dice, no, es que Simmons solo quiere jugar en California. California. De repente dice, no, Simmons, si se va a California, el único sitio... O sea, si se va, le interesa solo un equipo de segunda... O sea, que está en reconstrucción, de repente que quiere ir a un equipo para ganar, pues al final, ¿quién está filtrando qué? De la reunión de este verano que hicieron en casa del representante, Simón dijo que pues que se sentía muy presionado y quería empezar de cero en otro sitio, con que le permitieran tener errores y tal,
con lo cual pues tiene que ir a una franquicia pequeña. Y yo creo que muchas franquicias le van a permitir tener errores, porque a lo mejor el error, por ejemplo, yéndonos al tema Westbrook, que estamos hablando de eso, haciendo la comparación, a Westbrook en Los Ángeles no se le está perdonando ninguna, pero porque son muy graves. A Ben Simmons en Filadelfia no se le va a perdonar ninguna después de lo que pasó en playoffs pasados, por muy pequeño que sea el error. O sea, a lo mejor ponte una situación hipotética de partido que se la da a Green, pero Green está pensando en las musarañas y quiere penetrar y quiere hacer un cambio de defensor y se mueve y el balón se va afuera. La culpa sería más de Green que de Simmons, pero seguramente se le echarían más al cuello el fargo a Simmons que a Green. Y yo creo que en otra franquicia, como llegaría y es un buen defensor, no tira triples, pero ataca bien. Te puede meter 20, 30 puntos por partido sin necesidad de irse a triples. Pues, joder. Después, si falla un pase o si falla una defensa, no creo que nadie se le tire encima. Bueno, yo voy a decir la situación real, es que Simmons está deseando salir. Claro. Filadelfia, Mori tiene ahora mismo la sartén por el mango. Yo creo que, fíjate que hasta si hay filtraciones de Filadelfia, son desde el punto de vista de va a seguir y luego para el verano ya veremos si podemos enganchar a Bill o podemos enganchar a Harden, todo ese tipo de rumor. Como para todavía presionar más a las franquicias que le quieren para que suelten más jugadores o más pick o bueno. Sí, pero si llega el verano, ponle que la situación Simmons llega al verano. Bill renueva. Harden renueva. Ya, pero luego habrá otros que acaban contrato, Aníbal. ¿Quién? Sí, pero es que no puede ser. Que acaben contrato. ¿Quién le puede interesar a Morey? Es que ya no es un jugador, es ¿qué jugador le interesa a Morey? Bill, vale, renueva, ponle. Sí, esto es hipotético. Tres nombres se han filtrado que le interesan. Bill, Lillard y Harden. Bueno. Dos son agentes libres. Con muchas posibilidades de renovar. Bueno, Harden no estoy yo de nada convencido. Yo creo que sí. El otro día salieron unas imágenes él, Irving y Durán riéndose muy juntos durante, creo que fue el partido contra Indiana. Uh-huh. Y yo creo que no, que hay muy buen rollo, más del que se piensa, y creo que él lo que quiere es llegar y ver, intentar tener una oferta y decir a Nets, me están ofreciendo esto, y que ofrezcan lo mismo o más. Yo creo que lo que quiere sacar es un poquito más de dinero del que lo ofrecían y ya está. De todas formas, lo de Simon tiene pintas que si se hace va a ser el mismo día 10. Yo creo que va a ir porque el día 10 se va a hacer algo. La que no descartaría sería Portland. Porque, pero claro, Lillard va a ser baja ya toda la temporada. Uh-huh. Entonces, ¿le interesa así a Sixers? Esperar al año que viene. Hombre, no, si se le interesaría conseguir lo que quiere Mori ahora, claro, pero. Ya, pero bueno, sé que te toman yo creo que sí se debe pensar que, bueno, este año está jugando sin Simmons. Seguir sin jugar sin Lillard será como tener a Simmons en el banquillo o en la grada. Esta temporada claro, la. Claro, pero lo que querrán. No, yo creo que Morey no es tonto. No, Morey, sí está si claro. Morey, si suelta a Simmons por Lillard, quiere que Lillard esté bien porque sabe que Simmons va a ir a Portland y va a aportar. Y le va a joder ver a su jugador, al jugador que era suyo hace tres días, aportando. Y al que ha traído por él, sin poder jugar hasta la temporada que viene.
Sí, pero bueno, siempre se dice, ¿no? Que a lo mejor es importante o decisivo dar un paso para atrás, hacia atrás, para después coger impulso y dar dos hacia adelante. Eso depende. Yo tampoco sé. Bueno, se dice que la lesión de esa abdominal la de Lillard, entonces yo supongo que mínimo va a estar 2 meses, se dice. Sí, también se dice mínimo 2 meses y también se dice que le lleva arrastrando 3 o 4 años que Sí, 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 puede sí. acabar en más. Entonces, que es muy complicado. El panorama que tiene ahora mismo Filadelfia con Ben Simmons es muy complicado. Yo, D'Angelo Russell no me parecería mala opción y más para lo que sería, para lo que jugaría, o sea, para el rol que tendría en Filadelfia, me parece adecuado y yo creo que sería un win-win para ambos equipos. Yo es que el problema de Russell es que es un puesto que está como demasiado bien cubierto en Filadelfia. Entonces, y Filadelfia se le ha quedado un equipo muy pequeño. Ayer sufrió un huevo con Charlotte con el rebote. Incluso el defensivo. Cuando salía el rebote un poquito largo, pues que ya no llegaba Envy o Drummond, el que estuviera debajo, es que no pillamos uno, macho. Yo es que ahí al que intentaría meter también en un paquete o sería Seth Curry. Pese que. Y, a ver, porque yo creo que ahora mismo va a tener más novias que Danny Green. Sobre todo por eso. Pero también porque defensivamente no te aporta lo mismo uno que el otro. Danny Green este año está bastante flojete. Yo movería a uno de los dos. El que te interesase más por un base, más para un rol suplente. Para tener por detrás de. No me va a salir el nombre ahora. El Masi. jovencito es Maxi. De Tyrese Maxi y poder mover a D'Angelo Russell a que juegue de escolta. Es un 1-2, le pones de 2, Maxi de 1 y buscar un alero ya más, pues si quieres buscar pues, un alero así más grande, en movimiento, el problema es, ¿a quién mueves? ¿Quieres mover a Tobias Harris? ¿Por quién? Porque es que Ben Simmons aún ha hecho grandes temporadas, pero Tobias Harris. Pero Tobias, yo, a ver, al final tiene un problema y es Simon. Entonces, ¿para qué te vas a poner ahora con otro problema con Tobias? Yo creo que este año tendrán que resolver el de Simon y Tobias, pues a lo Ya para mejor al verano. siguiente. Claro. Lo quiero Además más que de es uno en uno. claro, es que además es un jugador que une mucho el vestuario, es muy importante en el equipo, por detrás, para la cena de equipo, para ese tipo de cosas. Hombre, Y Tobias. a lo mejor Tobias es que este año ha tenido que adoptar un papel de segunda estrella del equipo Que que le no le viene va, muy mal. Que le le viene viene muy muy mal. mal. A lo mejor si de repente llega un D'Angelo Russell, traes un alero así que pueda aportar así más grandecito, un alero reboteador y defensor, y él ya se va ahí a una esquinita a hacer su juego, lo que ha hecho estos últimos años, pues a lo mejor sí que puede llegar a aportar lo que esperan. Pero es que yo es que o movería o intentaría yo moverme ya por De'Aaron Fox o D'Angelo Russell. Pero mayormente porque son dos equipos que están en el oeste y donde menos te vas a tener que encontrar luego a Simmons. Porque moverlo al este, a Nets o a Wizards. Tú no te preocupes que Simón no aparece por el Fargo, aunque esté en el este. Yo creo que al igual que la mayoría de jugadores cuando acaban saliendo mal de un sitio, luego se va a cascar un partidazo allí en el Fargo, solo por decir, es que tengo unas ganas, igual que Caruso cuando ha visitado a los Lakers este año con los Bulls,
Les he dicho, es que me tendrías que haber tratado como un rey y haberme dado, no los 10 que te pedías, es que me tendrías que haber dado 15. Pues ya te digo, Filadelfia necesita un alero pues que te tape los 8 rebotes que cogía Simón, que ahora no los cogemos. No he mirado el en qué puesto está en rebote Filadelfia, pero tiene que estar de los últimos. Me sorprendería que no fuera así. Porque es que, vamos, a salvo Dramon y Embiid, pues, para pillar un rebote en defensa y poder salir un poco rápido, joder, fatal. Bueno, seguimos con la noticia. Y además, Skyler tuvo mucho problemas en el rebote, lo que has dicho tú contra Charlotte. Y Charlotte no es un equipo grande. Bueno, Charlotte es que casi todos los, salvo que fue, joder, no me acuerdo cómo se llama, el que fue, vino de Boston, todos los demás están en los 2 metros, joder. Sí, menos Howard, dices. Hayward, que diga. No, Hayward está en dos, en más de 2 metros también. A ver. Es el base. Rozier. Rozier. Salvo Rozier, todos los demás están. Mira, Lamelo, aquí 2-0-1. Cody Martin, que es de los que juega, 1-98. Hayward, 2-0-1. Ubre, ayer no jugó, 1-98. Miles Bridget, 2-0-1. PG Washington, 2-0-1. Es que prácticamente todos los que juegan están por solo los 2 metros o rondando. Entonces es un equipo alto. Entonces nos pillaron un huevo de rebotes en ataque. Bueno, y en defensa, ¿no? Pillaron muchos rebotes y nada. Fue imposible se desconectar. Estos salieron también un poquito a tocarse lo de siempre. Y nada, en un pispase fueron, como ha comentado Aníbal, con Chicago. En un momento están a 20. Entonces, claro, recupera 20 puntos. Y antes de seguir con las noticias, ¿Bit llegó a los 30 puntos? ¿El qué? ¿Embiid llegó a los 30 puntos o se quedó ya a las puertas de...? No, 30, 31, terminó. Es que estaba con... Pero jugó mal. 31, mira, sí, 31. Pero hizo un mal partido. Salvo el comienzo del primer cuarto. Pero bueno, llegó a los... A los 70... A los 7, 8 partidos. Igualando a... A Allen Iverson. ¿Quién era el otro? No, bueno, es que lo vi ayer de pasada, que eran los únicos jugadores que habían conseguido 8 partidos con 30. ¿Chamberlain puede ser? ¿Chamberlain? ¿No? ¿Quién era? No sé, que habían sido los únicos jugadores con los Sixers que habían hecho 8 partidos consecutivos de más de 30 puntos. Sí, Iverson y Chamberlain, sí. Sí, Iverson y Chamberlain. Sí. Bueno, es que la noticia es Embiid igual a Iverson y Chamberlain, pero los Sixers ganan de Charlotte. La noticia. Es que ayer perdió 7 balones en B, ¿eh? O sea, es que, ayer no tuvo buen partido. Mira, te confirmo, Ángel, que Filadelfia es el peor equipo en rebote. El peor equipo en rebote. 42-1. El peor. No, a ver, yo no sabía si era el peor, pero de los peores seguro. Porque es que no, pero bueno, que de todas maneras, Charlotte Hornets está en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el 22. O sea, que tal, Charlotte Hornets es el 22. Pues fíjate, con Charlotte, vamos a ver con todo el rebote que cogió cada equipo ayer. A ver. Filadelfia, 33 rebotes. Charlotte, 42. Ya, son 9 posesiones más, solo de rebotes. Sí, no, Charlotte estuvo en su media de rebotes más o menos, porque Charlotte tiene 43 y Filadelfia tiene 42. Bueno, vamos a continuar. Venga, vamos a continuar. Sí. Venga. Objetivo de los Cleveland, aparte de Caris LeVert, Dennis Schroeder, Joe Ingles y Goran Dragic. ¿Qué os parece? No son malos movimientos, ¿eh? Pero claro, ¿qué pueden dar? Porque a Valentine ya no lo tiene. No. Estuvimos además hablando el lunes. Y bueno, era por el caso de LeVert, que está en, no sé, en cuanto 16. Y dijimos, es que solo nos cuadra así Markkanen. Y Rubio. Y Ricky, Ricky también lo querían mover, según parece. Si quieren mover a Ricky, lo que pasa es que tendrán que soltar a Pick. Sí, porque para que tú cojas.
Indiana, por ejemplo, por Levert, pues tendría que soltar algo, por lo menos un pick de primera ronda. Bueno, pues sí. Más. Bueno, bueno. Cuando nos escuche Carlos, esto va para él. El trade de Bol Bol anulado. Sí, parece que tiene problemas físicos. Yo creo que ya lo hemos comentado por el grupo de WhatsApp. O sea que... Sí, no, no se deshace de Bol Bol ni de Campazo. Vamos. Está llorando en un rinconcito de su casa, así moviéndose, meciéndose ahora mismo. Por eso no puede estar aquí. Con Embiid y Drummond tiene narices ser los peores. Eso ha avisado, ¿eh? Eso ha avisado. No, además hubo un momento que estuvo Embiid y Drummond a la vez en cancha, ayer. Y Tobias Harris. Y los cinco de Charlotte metió su zona. Sí, sí, sí. Y... Que no había huecos. Claro. Claro. Y no, claro. Y no teníamos tiradores, claro. Mm. Esto, eso se le ocurre a Doc Rivers. Estuvo, yo creo que fueron 4 minutos, puede ser que estuvo. Estuvo un poco tiempo, ¿eh? 4 minutos. Sí, claro, 4 o 5 minutos, pero es que metió a Tobias, a Drummond. Sí, si se cierran en la pintura todos los de Charlotte, ya me parece mucho, 4 o 5 minutos. Claro, es que al principio. ¿Cuántas posiciones hay ahí? Pues mira, son dos equipos que además sabes que van rapidito, ¿eh? Que sí, no... sí. Sí, pero bueno, pero después del primer cuarto que fueron 37, 33 creo que acaban el primer cuarto, ¿no? Algo así. Y al final se ralentizó el partido, o sea, no fue tan rápido como se pensaba. Bueno, o fue tan rápido pero fallaron más. Sí, sí, claro, más, claro. Sí. Quiero decirte que son dos equipos que a mí me gusta ver, ¿no? Porque son dos equipos que, joder, mueven mucho el balón muy deprisa y tal. Y claro, yo lo peleé el otro día por Twitter, cuando jugué, la primera vez que jugaron Drummond y Embiid, y me preguntaban, ¿no? Y tal, y yo dije, si pueden jugar, pues hombre, pocos minutos y los tienes que meter con tres tiradores. Porque claro, si metes a Tobias, Korma, estaba y no me acuerdo quién era el otro. Pues es que no, vamos, Charlotte directamente se metieron todos ahí en la zona y vamos. Y fue para que era un tapón de cojones. Bueno, venga, vamos a seguir con otra noticia. A ver, dale. Rui Hachimura volvió a jugar más de 6 meses después. Jugó 14 minutos en los que aportó 6 puntos a la victoria a unos Wizards que cortaron contra Orlando una racha de 2 derrotas consecutivas. Bueno. Lo de Hachimura parece que era por, de lo cabeza. Mismo que está, por lo mismo que está Simmons fuera. Porque estaba mal mentalmente. Sí, es que según se dijo, le había afectado mucho la presión de los Juegos Olímpicos, de jugar en casa y tal, tenía mucha... y le ha afectado psicológicamente. Sí, sí. Pero bueno, en el caso de Simone a lo mejor es más normal, ¿no? Pero en el caso de él, que bueno, yo qué sé, te voy a dar otro entorno, otro todo, es difícil. Claro, pero a lo mejor ser la estrella allí en Japón y no llegar a las expectativas que se habían creado sobre, claro, el equipo y tal, pues a lo mejor le puede haber afectado. Ni sobre él mismo y la presión y estar ahí en casa y todo eso, pues a lo mejor te acaba afectando de más. Pero bueno, ya cada vez se ven más casos de estos. O se dicen, vamos. Se dicen. Se dicen. Yo creo que esto va a pasar toda la vida. Sí, yo cada vez se está hablando más y... Pero, que ha pasado todavía, eso está clarísimo. O sea, el caso de Rodman, que estuvo a punto de suicidarse en un coche. Y todos los chicos estos que salen de los primeros pick, joder, tienen una presión también de... Claro, es que... Es muy complicado cumplir con las expectativas. Sales de universidad y todos esperan grandes cosas de ti y luego... Es muy duro jugar con... Llegas con 18, 19 años y... Buah, y vas a la ciudad y ya está. Oh, contigo vamos a ganar el anillo. Y tú dices, no joda. Claro. Bueno, Orlando Magic ha apostado por la estabilidad de su oficina al extender los contratos de Jeff Weltman y John Hammond, presidente y general manager del equipo respectivamente. Hasta el curso 25-26, informa Wojnarowski. Bueno, no me extraña que los hayan renovado, ¿no? Se han deshecho de Westbrook. Así que, monumento. Orlando. Ah, ¿eres Orlando? Sí, Orlando, ay, pues, Magic. Ah, vale. No, claro. Vale. Entonces me he equivocado. No he dicho nada. Hombre, yo no me parece que hayan hecho nada extraordinario. Yo creo que han hecho... O sea,
han creado un muy buen equipo a futuro. Base de momento, vamos a ver. Sí, claro, base, pero hicieron, han hecho una reconstrucción quitándose a Vucevic, a Fournier, a... No va a ser... El de Denver. A Aaron Gordon, que no va a salir. Aaron Gordon, sí. Se los han quitado de una tacada y han traído entre picks y jugadores para rellenar un muy buen plantel a 2-3 años vista. Que este año va a ser muy duro de verlos. Que el año que viene va a ser muy duro de verlos también. A lo mejor menos, porque ya llevará más tiempo. Sachs pues no está cumpliendo con las expectativas, pero también es muy joven. Al final acabará cumpliendo. Franz Wagner tiene un talento bestial. Va a estar compitiendo ahí por el Roy. Wendell Carter, Mo Bamba está demostrando mucho más de lo que demostró años anteriores. Cole Anthony se está destapando. Terrence Ross, que está siendo el veterano para segunda unidad, está jugando bien. Y al final, cuando acaban llegando pues el pick de este año y el pick del que viene, pues van a tener muy buen equipo ya para empezar. No a competir, no a ser contenders, pero sí empezar a competir y volver, pues a lo mejor, a luchar por esa décima novena posición. Pero bueno, dieron el botón de autodestrucción para estar más arriba. ¿No? Entiendo. Dieron el botón de, o sea, pusieron el botón de autodestrucción para dentro de unos años estar más arriba, pero dentro de dos, que lo pulsaron, ¿eh? Hace menos de un año. Sí, en febrero, marzo, sí, del año pasado. Y que ya puedas estar diciendo que a lo mejor el año que viene ya van a ser mucho mejores que este y el año que siguiente van a ser mucho mejores, o que en dos años, tres, ya van a poder competir. O sea, es que si decimos en tres años después del trade, Orlando va a estar pudiendo competir por una novena, décima posición, ya me parece un avance grande. Más teniendo todos los jugadores jóvenes, y ya si hacen algún traspaso con algún jugador de los que tienen o de los que tengan en ese momento que no les interese a ellos, pero pueda interesarles a un equipo contender y les pueda dar una muy buena pieza, yo creo que van a poder llegar bastante más arriba. Terrence Ross, si no sale en el trade deadline, va a ser de milagro. Seguro. Pero los equipos contenders van a estar matándose por él. Es un jugador muy atractivo para una segunda unidad, un microondas y un salario aceptable. Yo creo que ya es uno de las... De los caramelos. De los caramelitos que hay ahora, sí. Ya se estaba hablando de que los Lakers podrían estar... los Clippers podrían estar interesados. Y los Clippers a lo mejor no los miras para esta temporada, pero juntas a Terrence Ross en una segunda unidad con Kawhi Leonard, Paul George, Reggie Jackson, Led Show, si continúa ahí, que veremos. Pues al final se te queda algo. Marcus Morris, se te queda algo majete, ¿eh? Brandon Boston, que está haciendo un gran papel. Se te queda algo majete. Y bueno, según informa Vogue también, el actual general manager de la organización, Kobe Altman, ha firmado una extensión de contrato hasta el curso 27-28. Bueno, normal, ¿no? Después del... Caps tiene tres jugadores, vamos, que tiene a Garland, Allen y Mowgli, que debe ser la base del equipo, ¿no?, en los próximos años. Sí. Y Sexton acaba contrato este año, ¿verdad? Era. Sí, es agente libre restringido. A mí Caps desde hace un año me está gustando mucho cómo se están moviendo. Sí. Muchas veces se meten como tercer, cuarto equipo en algunos trades y van sacando cositas y tal.
Y ha llegado Allen. Así consiguieron a Allen. Sí. Bueno, mucho más lejos hace. Que vino con el que está en Minnesota, con Prince este también. Sí. Han conseguido a Markkanen. Bueno, la verdad es que se está moviendo bien. Sí, ¿no? Y lo rápido que se han movido para sustituir a Rubio. Han traído a Rondo en una semana lo trajeron. Sí, sí. Y además también han renovado a Bickerstaff, ¿no? Lo renovaron, creo que fue hace un par de semanas también. Por 5 años creo que era. Mucho más merecido. Y bueno, según ha desvelado el portal de Athletic, Montrezl Harrell y Kentavious Caldwell-Pope se vieron envueltos en un altercado físico por el que tuvieron que ser separados. La información apunta que la discusión nació de un reproche del pívot a su compañero por no pasarle el balón en una jugada previa al término de la primera parte del partido versus Oklahoma City Thunder. Esto llevó a un encendido intercambio verbal que acabó en un enganchón entre ambos. Por suerte, sus compañeros estaban ahí para evitar que las cosas fueran mayores. No sorprende. No, sí. No, estando Harrell no me sorprende nada. Y Kentavious tampoco. Bueno, cabre pelado. El cabre pelado de la semana. Es que encima es normal que al final acaben haciendo enganchones en estos equipos que empezaron tan bien y ahora van tan mal. Sí, porque ahora mismo, a ver, Wizards va noveno, 22-20. Y hace unas semanas estábamos diciendo, madre mía, primeros en el este. Yo creo que fue antes de las Navidades, ¿no? Que estaban ahí entre los... yo creo que estuvo una temporada primero y... ¿No? Quiero recordar. Sí, estuvo... Empezó primero y empezó buen tiempo primero. Estuvo en buen tiempo primero. Pero al final ha acabado cayendo como era esperable. Bueno, llevó tres victorias consecutivas, ¿eh? No, lleva... Los Wizards llevan... Tres ganadas. Sí, vale, pero... Es que me ha engañado la de antes, que es que volvió Hachimura, pero claro, Hachimura volvió ya hace... el domingo, ¿no? ¿O antes? No, antes yo creo que no, por ahí. Hace dos o tres partidos ha vuelto, no sé. Pero vamos, jugando muy poquito de momento. El primer partido por lo menos. Vale, sí. Volvió a hacer... Son los tres... Ha jugado los tres últimos partidos. Y venía de dos derrotas consecutivas. Pero claro, sí. Las dos victorias son contra Orlando dos veces y contra Thunder. Y contra Thunder. Y venía de perder una contra Chicago y contra Rockets. Pero qué bajón ha pegado Washington, ¿eh? Sí. De cómo empezó... Uf. Era esperable y ahora les está sosteniendo Kuzma. Pues Kuzma, no sé qué partido le vi, madre, qué partidazo hizo. Está haciendo unos partidazos contra los Bulls, ha hecho unos partidazos increíbles. A mí Kuzma siempre ha sido un jugador que me ha gustado mucho, me parece un jugador two-way que puede jugar tanto, es muy buen defensor y reboteador y muy buen anotador, encima tiene tiro. Increíble. Es que sigo pensando que es una locura todo lo que dieron por Westbrook. Estoy totalmente de acuerdo. Cada vez que lo pienso. Sí, pero por ejemplo, mira, a Kuzma le ha venido bien cambiar de aire, ¿no? Yo no sé si fueras tú, Aníbal o Carlos, que decía que le pesaba jugar en los Lakers al lado de LeBron. Yo creo que al final lo decíamos todo porque. Sí. Es que. Jugadores tan jóvenes en los Lakers no pueden tener jugadores de menos de 22, 23 años porque los acaban quemando mentalmente, porque no, tienes que ser el nuevo Derek Fisher, tienes que ser el nuevo Kobe Bryant, tú el nuevo Pau Gasol, tú tienes que ser el nuevo... Y al final quieren que gane lo mismo que ganó esta gente y son jugadores jóvenes que acaban de llegar a la liga. Kobe Bryant necesitó unos cuantos años para aclimatarse del todo y... Y a Shaquille O'Neal al lado y a muchos jugadores, aparte de un entrenador como Phil Jackson para poder ganar los anillos. O sea, que tienen que tener más paciencia si quieren tener jóvenes.
No, y sobre todo cómo llegan a los jóvenes, ¿no? Que no es lo mismo en los 80, 90 que llegabas con 22 años, con 4 años de universidad, que llegabas más maduro, baloncestísticamente hablando, que ahora que llegas con 18, 19, que necesitas 2 o 3 años para aclimatarte a la liga. Exactamente. Y bueno. Muy pocos jugadores dan un rendimiento inmediato, ¿eh? Muy pocos, muy Sí, pocos. muy pocos. Bueno, la recuperación de Joe Harris de los Nets no va tan bien como preveían y el alero, a quien a finales de noviembre pasó por quirófano para reparar una lesión en el tobillo izquierdo, aún no ha sido utilizado para regresar a los entrenamientos sin restricciones. Y según informa Nash, los plazos iniciales para su vuelta no van a cumplirse. Yo creo que como lo van a tener para los playoffs, que es lo que a los Nets le tiene que importar, No tienen pueden ir con prisa, calma. No, efectivamente. no. A ver si no se le coge la mano como el año pasado. Hombre, es que este año, si no se lesiona Irving, Harden y Durant, no van a necesitar que tampoco tenga muy caliente la mano. Sí, pero bueno, nunca viene más de más tener a otro tirador, ¿no? No, Pero estando los tres, lo que dice Aníbal, te No, conviene no, más está. tener un par de defensores buenos y ya está, más que tiradores. Y bueno. Según informa Brian Windhorst de ESPN, Lillard planea pasar por el quirófano en un futuro cercano, intervención que no supondría el final de su campaña, pero que le acercaría a ello, Bueno, yo creo que más esto fue. estando Portland como está. Bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Sí, esto no hay que. Bueno, y esto la siguiente también, que los Sixers buscan incluir a Tobias Harris en el traspaso de Ben Simmons, pero a ver qué equipo te ofrece 70 millones. Sí. Es casi cambiar el equipo completo. Sí, No, que no lo creemos. creo que fue Kuzma, ¿no? El que puso un Twitter respondiendo a este mismo tweet de, no sé si es de Wok o de quién, de Charania. Sí, que dijo lo de qué Sí. equipo puede ofrecer tal paquete. Sí, no, no, es que es lo que siempre les decimos, y lo tienes que hacer con tres, cuatro equipos. Sí, y bueno, el Real Madrid fija como objetivo a Hernán Gómez. Normal con lo que está jugando en Celtics, pero me extrañaría que restándole una temporada que creo que son por otros 7 millones. Sí, pero ese es ese Team Option en la última temporada. ¿Sí? Sí. Ah. Creo que sí, ¿eh? Yo creo que no, pero pues Creo que puede ser. no. Es que el otro día lo estuve escuchando en un podcast y creí entender que lo tenía garantizado. Bueno, a ver, sería mirarlo, vamos, sería mirarlo. Pero me extrañaría mucho también que no hubiese algún equipo interesado. Está jugando muy poquito este año en Boston, ¿eh? Por eso, lo van Muy, a muy poder poquito. sacar por poquito. Y bueno, posible traspaso Celtic Sixers, Simmons y Matisse Thybulle a Boston, Jaylen Brown y Juancho Hernán Gómez a Filadelfia, informa ESPN. También es verdad que hace 2 días en NBA Maniacs, donde trabaja Jacobo, se dijo que Stevens está mirando posibles traspasos de todos los jugadores menos de los dos Jays. Mira, te comento aquí, mira, está en Basket Reference, pone que la 22-23 no está garantizada la temporada de Juancho. Y son 7 millones y medio lo que te le quedaría Sí, para me suena que 2023. no era garantizada, sí. Lo que pasa es que ya luego algunos que tienen un fijo, aunque no sea todo garantizado, Sí, pues tienen un que a lo millón, mejor le medio. garantiza el 50% del contrato o lo que sea y eso, pero O bueno, sí. que no está garantizada, o sea que. Pues esta última noticia no hay por dónde cogerla, ni por un lado ni por el otro. ¿Tú te crees que si fichas a Simón vas aquí a llevarte a Thybulle, que es otro defensor y otro que no tira? Y de punto de vista de Filadelfia, sueltas a Simón y a Thybulle, a todos los defensores. Es una tontería de mucho cuidado. Venga, vamos Y con las últimas noticias. Los Ángeles Lakers habrían expresado su interés en Gary Trent Jr., que es otra vez una tontería bastante grande. Le quedan tres, tiene 2 temporadas garantizadas y la tercera es player option. Le quedan 16, 17 y 18 millones por cobrar. ¿Qué jugador cambian por Gary Trent? Es que cuando llegan estas épocas del año, o luego para junio, empiezan a inventar, a soltar chorradas que dices tú, madre mía, Sí, no hay por dónde cogerlas. es una época que te tienes que fiar muy poco de ESPN, de todo. Hasta que no se hace
el traspaso es que tendrían que juntar a Kendrick Nunn, Talen Horton Tucker y uno más porque aún ni les llega, porque se quedaría en 14 y medio, pues alguien de 2 millones, pues Dwight Howard, Avery Bradley, Wade Ellington, Trevor Ariza. Y Pink, porque si no, ¿para qué quiere Toronto a Nunn y a, bueno, a Tucker a lo mejor? Pero es que... Tucker el único, pero ya es tú. Y bueno, los Sixers le dicen de nuevo no a los Lakers en un posible trade, Simon Westbrook, según ESPN. Yo estaría por decir que no hay ningún equipo en la NBA que quiera Westbrook. Ni Oklahoma, porque Oklahoma le abrió la puerta para que pudiera competir. Sí. Oklahoma está muy mal de dinero. Tiene gasto muy poco dinero. 78 millones, creo que era 80. Por ahí. Tiene que llegar, creo que era 102 o algo así. Con lo cual, algún paquetito se va a llevar ahora antes de que se cierre el mercado. Sí, sí, eso seguro. Ya se está hablando de más de uno, pero claro, son cosas algunas muy difíciles. Y un John Wall no lo descarte. A lo mejor un John Wall no, pero estar implicado en el traspaso de John Wall acabándose llevando piezas que no le interesen a Houston para sumar salary cap. Ellos que pueden absorber salarios sin ningún problema. Uh-huh. Eso y algunos pick. Y a lo mejor sin pick. ¿Algún pick? Porque solo tiene 25 en los próximos 6 años. Sí, pero de esos 25 no te extrañe que si esta temporada lo está viendo bien, yo creo, y puede salir algún jugador interior, que es lo que les falta, que cumpla. No te extrañe que empiecen a mover picks por jugadores ya. Bueno, dice Raúl de Run and Gun que la verdad es que algún minuto podían darle los Celtics a Juancho. Pues sí, con el roster que tienen, desde luego. Es que yo creo que no, vamos, tampoco mira mucho las estadísticas, pero en los partidos estos que le faltaban jugadores por COVID tampoco ha jugado, ¿eh? No, pero es que... Si jugaba hasta el Jarabi Parker este, que luego lo han cortado. Lo ha cortado. ¿A qué juega Udoka? ¿Qué juegan los Celtics? Si es que no lo saben ni ellos. De repente todo triples, de repente solo quieren penetrar a canasta, mucho ISO, nada de pizarra, jugadas colectivas o movimiento de balón apenas. No sé, yo me he quedado muy defraudado con los Celtics. Bueno. Esperaba más de ellos. Así están, que van décimos. Bueno, han ganado los tres últimos partidos. Así que, bueno, pues nada. ¿Alguna cosita más tenéis ahí de última hora o algo o nada? No, estaba mirando ahora y no... Nada importante. Bueno, pues nada. Pues solo decir que los Chicago van primeros en el este. Un aplauso para Aníbal. Sí, en el este... Sí. Y que sigan. Y los Suns en el oeste. Pues los Grizzlies, son la mejor racha es lo de los Grizzlies, 10 victorias consecutivas. Tendrán ahí la 11. Ole ahí. Pues nada, bueno, si no tiene nada más, voy a recordar lo de la camiseta, que lo he puesto aquí en el este. Cuando lleguemos a 25 suscriptores, sorteamos camiseta de la NBA. Y aquí os he dejado el Twitter, que es SportsShop8, y si vais con el código promocional SHOP05 os hacen un 5% de descuento. Así que por mi parte... Bueno, sí, una noticia. Los Bulls firman a Malcolm Hill, que estuvo 10 días en Atlanta Hawks también, lo han firmado por otros 10 días y es por el COVID, que es las bajas por COVID que está teniendo. Mira, estoy viendo aquí yo también, no es noticia, que juega Grizzlies contra Minnesota esta noche, mañana contra Mavericks y el lunes contra Bulls. No digo más. Mañana Warriors-Bulls.
No, no, estoy diciendo Minnesota. Digo, perdón, Memphis. Memphis, Minnesota. Había escuchado Bulls. Sí, es Grizzlies, Minnesota hoy, mañana Grizzlies, Mavericks y el lunes Grizzlies, Bulls. Ahí se les acaba la racha a los Grizzlies. Ahí se la acaba, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, creo que estaba también los Mavericks subiendo un poquito, ¿no? Bueno, han perdido esta noche, pero habían ganado los tres anteriores o los cuatro anteriores. Sí, no, me parece que iban cinco. ¿Cinco? Antes de esta, sí. Y, pero perdieron bien perdidos. Le ha sentado bien a Mavericks la llegada de Doncic. Bueno, pues no sé si tienes algo más, y si no, hacer una raid. ¿La haces tú, Aníbal, la raid, o la hago yo? Me meto ahora en Twitch y miro a ver qué hay. No, mira, si yo estoy en el Twitch, está NBA Club Spain, ya está. Pues ya está. Yo creo que no, ni además, no sé si tú lo estás viendo alguna otra cosa. A ver. Mira qué mejor Alfredo. Alfredo dice, muy ameno, sois un gran descubrimiento. Gracias, Alfredo. Cállate, que claro. Me volveré yo para que no tiran esto. Claro, sí. Está, llevaba sin venir que ya desde Navidades, ¿no? Desde antes de Navidades, sí. Bueno, no, porque entraste en un programa de Navidad, yo creo que entraste 10 minutos a decir lo de Adam Silver. Sí. O sea que... El trabajo está siendo triturador. Y ahora me viene otra rachita que también. Bueno, el trabajo es salud. Ahora que en febrero me deben un mes del año pasado de vacaciones y me tienen que dar todo febrero de vacaciones, va a ser mucha salud. Mucha salud, bueno. Y bueno, ya venga, podéis chicos. Despedir. Pues venga. Gracias a Alfredo por la suscripción. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí, a Jacobo, y quedaros para estar con NBA Club Spain y competir con Mingallón si hacen algún... Kahoot. Un Kahoot. En el último que participé quedé tercero, ¿eh? Sí. Bueno, venga, hasta chicos. Pronto. Venga, hasta luego.